Eguno guztioi, eta mi esker gaurko konferentzia ontara urbiltzearen. E, lehenik eta behin eskerrik beroenak emana dizkiegu e, Kataluniatik etorri diren lagunei. Nuria Mora, Kataluniako generalitateko eskuntza zailburu ordeari. Juanjo Falco, jeidako alkatetzako eskuntza holkulariari. Eta Francesc Lome e, generalitateko zailburu ordeari. Gaur hemen gurekin egoteagatik. Placer placer da zuen e, esperientzia gertutik ezagutzeko aukera izatea eta aure bat ba bi herriok nork bere modura eta bere abia puntutik ba ari garelako geure e, etorkizuna ba pentsatu nahian kasu honetan e, eskuntzatik eta ba elkarrekin egin al izatea e, gogo eta 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 bidearen zati bat elkarrekin egin al izatea ba ore, ore bada guretzat. Moltes gracias, per estar avui amb nosaltres. Abenduak sei du gaur, Espainiako konstituzioa den eguna, ez dugu ezer ospatzeko, eta itzitik, egun ezina proposagoa dau, ba Euskal Eskuntzaren geroari buruz gogo eta egitera alkartzeko. Eskuntzatik herri oso bat pentsatu baidaiteke. Eskuntza herri eraikuntzaren oinarrizko zutabe delako. Eta eskuntza eraldaketaren esparru importantea delako. Euskal Herrianen hontan eskuntzaren gaineko estabaida parezparei da. Eta postegoa da. Oso noiz behinka sortzen baita alako jauziak emateko aukera. Eta atosen hilabetetan, zer gertatuko den ez dakigun arren, atosen hilabetetan denogarako ostiente momentu berezian gaudela. Erantzun kizun handia eskatzen duen momentu berezia dela hau Mendebaldeko iru herrialdetan. Araba Bizkaia eta Gipuzkoan lortutako eskuntza akordiak abagune berri bat sortu du. Eskuntza sistema propio transizioa abiatzeko oinarriak zehaztu dira bertan. Euskal Eskuntza Zerbitzua, Eskuntza Tradizio Ezberdinen onen ahaso eta Euskal Eskuntza Sistema Publiko burujabearen jabearen norabidean begia, bidea egiteko oinarrezko kanpaleku gisa ulertzen dugu guk. Euskal Eskuntza Zerbitzua Definitzeak aukera ematen duelako, hain zuzen ere, balio publikoa zertan datzan ondo definituta, eskuntza tradizio euskaldun ezberdinen artean indarrak batzeko. Konkretuki, aukera irekida eskola publikoaren bulkada berdinzalea eta ikastola mugimenduaren gaitasun autoeratzaia ustartzeko. Confluencia vida Hereduc Público Comunitario Antolatucolizatequen, an Sistema Público bea Erequisen, Azteco. La definición del Servicio Vasco de Educación abre la posibilidad de, fijando en qué consiste el valor público, aunar fuerzas entre distintas tradiciones del universo educativo vasco. En concreto, se abre la posibilidad de hacer confluir el impulso igualitario de la escuela pública, ...i la capacidad de autogestión del movimiento de las icastolas. Esa confluencia es el camino para empezar a construir un sistema público soberano, organizado sobre un modelo público comunitario. Aitortza egin nahi diogu eskola publikoaren komunitateari. Administrazioaren inbertsio ezaren ondoriozko baldintza kaskarretan herrigintzan egindako lanagatik. Euskara zabaltzeko egindako aleginagatik eta klase eta jatorriagatiko segregazioa zeina gizarte gisa dugun arazo handietakoa den eztabaida publikoaren erdigunean jartzeagatik. Aitortza egin nahi diegu ikastolei kultur transmisioan eta euskararen irakaskuntzan administrazio publikoa egiteko gai izan ez denari eutsi diotelako. Ikastolen sistema gai izan da nazio ikuspegia bere hezkuntza jardueran bermatzeko. Eskuntza akordiak abiatu behar duen transizioaren lehen fase honek, sistemaren dezentralizazioa ekarri behar du. Ikastolen antolak eta eredu komunitarioa oinarri hartuz. Ekarri behar du aukera berdintasuna eta eskuntza eskubiden bermea. Eta horretarako eskola publikoak ardatza izan behar du. Eta ekarri behar du baita ere jauzi bat euskalduntzean, laikotasunean, inklusioan eta eraldaketa pedagogikoan. momentuada da, Baita Ere, Eri Proyeituac, Eunceco, Eri Serri y Casteche, Sverdingen, Arteco, El er, Carlana, x El camino que se emprende con el pacto educativo debe traer la descentralización del sistema, tomando como base el modelo organizativo comunitario de las Icastolas. Debe traer la garantía de la igualdad de oportunidades y el derecho a recibir una educación de calidad. Y para ello, la escuela pública debe ser el eje vertebrador. Y debe traer un salto cualitativo en la oscaldonización, en la laicidad, en la inclusión y en la transformación pedagógica. Es momento también de tejer proyectos educativos municipales, construyendo relaciones de cooperación entre distintos centros de un mismo municipio. Estaba y da unetan, nais, Mendebaldeko iru errialdetan arigaren, nacio ikuspegis jokatu Gaur, iru errialdetan ematen dien urrachak, ere nacio nacionalaren, parte izan daitezen. Eta gaur posible ez diren urratsak bihar posible izan daitezen. Garaia da baita ere burujabetza politikoa aldarrikatzeko. Euskal Herriak transizio honetan bidea egiteko kompetentzia esklusiboa behar ditu baita eskuntzan ere. Aukera handi baten aurrean gaude eta aukera handi handi guztiek bezala honek ere baditu arriskuak. Arrisku beinena litzateke egungo sistema duala betikotzea. Transizioa izango bada, eraikiko diren indar harremanen araberakoa izango da eta beraz bermea hezkuntza komunitatea izango da neurri handian eta esker subiranistaren ardura izango da bidea urratzea eta arriskuak neutralizatzen saiatzea. Estamos estamos ante una gran oportunidad y como todas las grandes oportunidades esta también tiene riesgos. El riesgo principal es que se perpetúe el actual sistema dual. La transición dependerá de la relación de fuerzas que seamos capaces de construir. Ningún texto político, ninguna ley genera una realidad social per se. La garantía de que seamos capaces de transitar a otro lugar es en gran parte la propia comunidad escolar. La responsabilidad de la izquierda soberanista Zera, tratar de abrir camino y tratar de neutralizar los riesgos. Horregatik, berretsi nahi dugu, EH Bilduk bere esku dagoen guztia egingo duela aukera hau baliatu dadin. Euskal Eskuntzaren, hezkuntzaren arro, aro berri bat ireki dadin. Urrengo hilabetetako erronka izango da, lege on bat onartzea. Eskuntza akordioaren espiritua eta letra jasoko duena eta eskuntza akordioaren beraren garapen egoki bat egitea. Asko dago jokoan eta ezker soberanistak bere honen amango du herri honen eraikuntzan, lehen mailako garrantzia duen erronka honetan. Honako hauek dira, EH Bilduren ustez, eskuntza akordiotik eratortzen diren urrats esanguratsuenak. Transizioaren lehenengo fasean eskuratu beharreko amaika lorpenak. Amaika urratxauek, mendebaldeko hiru lurraldeetan gauzatuz gero eta egonkortuz gero euskal hezkuntzaren aro berri batean kokatzen gaituztelakoan gaude. Urratsa hauek ziurtatu eta egonkortzea dain zuzen ere dato zen hilabetetako erronka. Euskal Hezkuntza zerbitzuari dagokienez, lehena, konzertazio unibertsalarekin bukatu. Diru publikoa jasotzeko bete beharreko baldintzak ondo zehaztuz. Eta berauek betearazteko mekanismoak ezarriz. Bigarrena, doakotasun erreala bermatu. Horretarako kontrol mekanismoak sortuz. Eta urte gutxitan bermatu beharko litzateke doakotasun erreala. Hirugarrena, euskara ardatz duen eredu orokortura jauzia eman. Euskal kulturaren transmisioan sakonduz hizkuntza ereduen paradigma gainditzea da planteatzen dena. Hori da eskura daukaguna. Euskara gutxi dakarrenari euskara gehiago ematea. Hori da datozen hilabetetan eh, eskura daukagun jauzia eta legean ere jaso beharko dena. Laugarrena sexu genero bazterkeriarekin bukatu eta laikotasuna bermatu. En cuanto a fortalecer la escuela pública, bosgarrena, Activar estrategias eficaces para hacer frente a la segregación por clase y origen. Eta menere berdina, urte gutxitan, gai izan margara, egungo errealitatea irautzeko. Eta beraz, horretarako estrategia efektiboak martxan jartzeko garaia da, datozen hilabetetan. Seigarrena, hacer del consorcio de ahorreskolak un, un servicio público de oferta universal, de calidad y gratuita. Zazpigarrena, Mejorar las infraestructuras de la escuela pública mediante una fuerte inversión económica. 8. Ampliar el perímetro de la escuela pública en el proceso de reorganización del mapa escolar. Eta sistemaren eraldaketari dagokionez, beratzigarrena, Eraldaketa pedagogikoa bultzatu. Horretarako beharrezko baldintzak sortuz, lan baldintzak hobetu, irakasleak formatu, baliabide metodologikoak eskaini eta bar. Amargarrena, ikastetxen autonomia sustatu. Hezkuntza proiektuak indartzeko baldintzak sortuz. Behin behinekotasunarekin bukatu, burokrazia gutxitu, zuzendaritza taldeak aldundu, figura ezitzaile berria martxan jarri, eta bar. Eta amaika garrena, herri eta osoetan ikastetxe ezberdinen arteko kooperazio artikulatu. Hezkuntza formalari zein eskolazkanpoko jarduerari dagokionez. Eta horretarako, udal hezkuntza kontseiluak antolatu amaika urrats eskuntza akordiotik eratortzen direnak, eta gure ustez urrats hauek eskuratu eta egonkortuz gero, datozen urteetan, Euskal eskuntza, gutxienez iru lurralde hauetan, beste aro baten jarriko lituzketenak. Hau da beraz, datozen hilabetetan jokoan dagoena. Urtebeteko, urtebete luzeko estabaidabat dugu aurretik legearen onarpen arte. Beste behin ere, esan nahi dugu, ez da ertz guztiak, ez da osoa aintzatartuz, dagokio maiako ez egiteko patxada eta sosegua behar dugula. Halako prozesuetan, gauza zaienetakoa izaten da, herri interesak, interes korporatiboen gainetik jartzea. Denok ala denok, izan baditugun interes korporatiboak, herri interesen aspitik mantentzea da eten, etengabe zaindu beharreko kontua. Kontuan izan dezagun, datosen hilabetetan egin dezakegunak belaunaldiei eragingo diela. Euskal eskuntza gintzaren etorkizuna baldintzatu dezakeela. Eta beraz, ardura historiko horren jabe egin behar dugu. EH Bilduko kideok horretan saiatuko gara. Este era ¿eh? Es que arriesgo. thank <laughs> you Bueno, bon dia, egun e, bueno, hon guzti hoi, bon ezkerrik asko gurean egoteagatik. Peio kondo azaldu duen bezala, erronka kolosal baten aurrean gaude. Izan ere, Euskal Herria Bilduren zat, ezker independentismoaren zat, herri erronka nagusienetakoa da, eta eskuntza herri eta estatu ere ikuntzan onarrizko zutabea da. Hori dela eta Euskal Herria Bildu kaspaldidanik hainbat eta hainbat eskuntza eredu aztertu nahi izan ditugu, hainbat eta hainbat eskuntza eredu hausnartu nahi izan ditugu, eta hori dela eta e, momentu baten edo bestean, izan ditugu gurean, izan ditugu Euskal Herrian, hainbat herrialdetako e, ordezkariak, euren eskuntza sistemen inguruan, azalpenak ba, sakonki azaltzeko. Izan ditugu Galeseko lagunak, izan ditugu Finlandiako lagunak, izan ditugu Portugaleko lagunak, izan ditugu Herbereetako lagunak, Eta gorkoan, eh, ondo daki zuen bezala Kataluniako lagunak gonbidatu ditugu. Izan ere, badakigu antzekotasun handiak ditugula Kataluniarekin, herrialde katalanekin eta hori dela eta Kataluniako hezkuntza sistemaren inguruan ahal eta informazio gehien jasotzea da gaurko konferentziaren helburu nagusietako bat. Hori dela eta Kataluniako irakaspenak zuekin partekatu nahi izan ditugu eta horretarako luzuzko nolabait hiru gonbidatu ditugu gurean. Hemos invitado a tres personalidades de Cataluña, tres personas que han tenido contacto directo de una manera o de otra con el sistema educativo catalán, tres personas que han gestionado el sistema educativo catalán y que en su día eh, ayudaron también a diseñarlo. Eh, voy a presentaros a las tres personas que hemos invitado eh, hoy, empezando por el centro, eh, Nuria Mora Lorente. Es miembro de la Generalitat, es en concreto miembro del Departamento de Educación, y su actual función es como secretaria de Transformación Educativa, que para que todos y todas lo podamos entender, es lo que sería, eh, en nuestro caso, la viceconsejera de educación de, de Cataluña. Eh, Buen día, Nuria. Buenos días, es que Recasco. Eh, a su izquierda tenemos a Juanjo Falco Montserrat, eh, es el actual asesor técnico de la alcaldía de Lleida. Fue parte del equipo de la Consejería de Educación en el 2004 y participó, por ejemplo, en el Pacto Nacional por la Educación en Cataluña. Además de negociar también la LOE, tiene experiencia en ello, también eh, fue eh, una de las personas que elaboró el Pacto contra la Segregación en Cataluña y uno de los creadores, de los redactores del decreto de admisión del alumnado en Cataluña. A ti también, buen día, Juanjo, es que recasco. Bon eh, bueno. Y aquí a mi lado tenemos a Francés Colomé Montserrat, también con una dilatada trayectoria en educación. Eh, bueno, me podría extender mucho en la definición de todo su currículum, pero entre otras eh, funciones que ha tenido, entre otros cargos que ha tenido, ha sido miembro o parte del Ministerio de Educación Español uh -huh. como director general de formación profesional. También ha sido eh, uno de los antecesores de Nuria en el Departamento de Educación como... Secretario de Políticas Educativas y hoy en día es un experto al que bueno, atendemos con, con rigor para poder definir eh, qué sistema educativo queremos construir también aquí. Buen día, Francés. Buen día, gracias. Y empezando contigo, eh, sí me gustaría empezar este coloquio que vamos a hacer con vosotros y vosotras yendo al principio. Y sí me gustaría que nos contaras un poco, desde tu experiencia en el Departamento de Educación, cuál fue la motivación que teníais en Cataluña para eh, buscar eh, un consenso en una nueva ley. ¿Por qué decidís que Cataluña necesita la ley catalana de educación, una ley propia de educación? Bueno, cualquier, en cualquier caso, muchas, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. He estado otras veces y, en fin, cuando queráis, aquí estoy de nuevo y vamos al, al tema. Um, Hablamos de, de, de bastantes años, ¿eh? estamos hablando de más de, de 15 años o 16. ¿no? Eh, nosotros cuando entramos en el Departamento de Educación, la... el mundo estaba en un momento cambiante. Imaginaos, estos, estábamos en tiempos de 2006-2007, o sea, el momento de la gran riqueza y la, y la precrisis. O sea, por tanto, una situación... En la que veíamos claramente o intuíamos claramente que el mundo estaba cambiando, o sea que la, y que la educación necesitaría eh, fortísimos cambios para poder eh, afrontar estos, esta, esta situación. y no cambios únicamente de carácter eh, metodológico, sino cambios también de carácter estructural. Se nos estaba dualizando muchísimo el sistema entre la, entre la oferta pública y la oferta concertada. era un momento de gran flujo migratorio, eh, extracomunitario, que se tenía que escolarizar a marchas forzadas con unas cantidades importantísimas eh, de, de personas que llegaban de nuevo, etc. ¿no? O sea, no me extenderé porque tampoco me dejas mucho tiempo, pero eh, podría contar un panorama eh, en que eh, bueno, nos podíamos plantear, y con el consejero nos planteamos, de hecho, decir, aquí tenemos dos posibilidades, ¿no? Eh, Gestionar lo que nos cae, que no es poco, ¿no? o reformar el sistema para poder afrontar el futuro. ¿no? Claro, o sea, en, en cualquier situación de este tipo, eh, los, los que hayáis tenido experiencia en educación, gestionar la educación no es ninguna cosa pequeña. ¿no? O sea, es un... Pero claro, si encima la quieres reformar, pues la cosa se complica más. Pero nosotros decidimos claramente entrar en la reforma de la, de la, del sistema, básicamente porque creíamos que debíamos afrontar esta nueva situación. Hacía poco, como habéis dicho, con Juanco yo estuve también haciendo el Pacto Nacional por la Educación, un pacto social, no era de partidos políticos, era un acuerdo entre todos los agentes sociales. que iban participando en en este pacto en donde afrontamos ya eh, eh, unos temas como por ejemplo la autonomía de centros, que en aquel momento era una de las grandes novedades eh, o novedades de las cosas importantes que se nos planteaban desde diferentes ámbitos, todo el tema de la dirección de centros con sus proyectos, toda la cuestión del profesorado y su posible carrera docente, su papel en la, en el en los centros. Todo el tema del, de, la, de la presencia del mundo local, de la participación de los ayuntamientos, mundo local, en el sistema educativo y, lógicamente, toda, el, toda la cuestión de la dualización del sistema en cuanto a público y concertado. Estos eran los temas que habíamos tratado en el pacto y que, de manera natural, nos llevaban a una ley. Entonces dijimos, nos planteamos hacer una ley, una ley, porque, claro, teníamos la posibilidad de trabajar, que alguien nos lo decía, no seáis. insensatos, os vais a meter aquí en un lío de hacer una ley, cuando en realidad podríais ir gobernando mediante decretos, órdenes, y más o menos irlo... Eh, pero nosotros entendíamos que eh, eh, debíamos ejercer nuestro, nuestro derecho y nuestro deber a tener un sistema propio, a definir un sistema propio de educación, a definir un sistema adecuado a nuestras necesidades, A trabajar la, la, las características de nuestra comunidad y, por tanto, a tener una ley que nos permitiera hacer nuestras políticas educativas propias. Eso sí, queríamos, y nos lo planteamos desde el primer momento, a, a hacer una ley abierta. O sea, un, por decirlo de alguna manera, una ley que permitiera más y que prohibiera menos. O sea, una ley que permitiera que florecieran 100.000 flores, que decía. El libro rojo de Mao de cuando yo era jovencito, ¿no? ¿Eh? que florezcan 100.000 flores, luego para cortarlas, no, ¿eh? sino para hacerlas crecer y, 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 en fin, y adornar. Eh, la ley debía permitir que aparecieran iniciativas, que aparecieran eh, diversas eh, posibilidades, y además queríamos que fuera gobernable por distintas fuerzas políticas. Es decir, que si había una, un cambio de gobierno, como efectivamente lo hubo, cuando acabamos la ley y, y, y subiera si un, un, un equipo más de derechas, tuviera la posibilidad de adaptar la, la ley siempre naturalmente dentro de unas garantías, dentro de unos márgenes más hacia una visión más de derechas. Y si entraba un gobierno más de izquierdas, como ha sucedido en los últimos años, eh, hubiera la posibilidad de eh, adaptar la ley o interpretar la ley más hacia unas izquierdas. Es decir no había una voluntad de cerrar, sino que había una voluntad clara eh, de abrir, de abrir y que, y que, esto, y que pudiera ser eh, gobernada eh, mediante diferentes. claro, la, la situación que se planteaba entonces en aquel momento, yo creo que eh, ahora la se repite, o sea, se está repitiendo con una intensidad mucho mayor. yo creo que el, el, la, la situación de cambio que entonces se intuía, Ahora sí está haciendo una realidad absoluta. El cambio climático comporta unos cambios de educación brutales. El cambio tecnológico, no digamos, y el cambio demográfico es otra cuestión bestial. Tres, tres cambios acelerados, además, por tres factores que tampoco son menores. La crisis económica del 2008, que nosotros la sufrimos, esta sí. Pero la, la, la COVID nosotros ya no la sufrimos. Pero es una crisis que acelera el cambio. La guerra. otra crisis que acelera el cambio. Por tanto, yo creo que sí estamos en un momento de absoluta necesidad de plantearnos en serio cómo afrontamos una nueva situación con garantías de éxito. Y en esas garantías de éxito está poner los elementos para que escuela pública y escuela concertada puedan tener un éxito educativo total. Bueno, pues, eh, Francés, siguiendo con este hilo, dentro de, de ese ánimo que comentabas en, en ese momento de construir un sistema propio, se aprueba la Ley Catalana de Educación eh, y uno de los elementos nucleares es el Servicio Catalán de Educación. Eh, como explicaba Pello en, en la introducción, en el acuerdo que, que, al que se ha llegado en el ámbito político en, en la Comunidad Autónoma Vasca, en las tres provincias. Del, del oeste también se recoge el, un servicio vasco de educación que determina eh, algunos requisitos para que los centros más allá de su titularidad eh, puedan formar parte de él que es eh, de una manera análoga lo que lo que también recoge el servicio catalán de educación eh, me gustaría saber qué motivación eh, había para configurar este servicio catalán de educación mm. Nos, en, en aquel momento estábamos planteándonos una cuestión eh, que, bueno, que creo que aún está encima de la mesa. ¿no? Eh, nosotros quisimos resolverla, creo que la resolvimos mediante este modelo, que era eh, de, de, de sobre cuál era la naturaleza del sistema educativo que teníamos. Uh -huh. O sea, queríamos un sistema estrictamente dual, en donde eh, la escuela concertada se buscara la vida, tengo mis alumnos, tengo mi demanda conciértame, págame y no me pidas más explicaciones. La escuela pública quedaba como un elemento o, o residual, ¿no? pero uh, auxiliar, o en fin, será una posibilidad, un modelo que mucha gente defendía. No, El otro modelo que mucha gente defendía decía, bueno, no, la escuela concertada existe como una anomalía. Si pudiéramos, toda la escuela sería pública y por tanto el, el, el modelo que queremos es una progresiva desaparición, de esta escuela concertada, lo que es que no tenemos ni dinero, ni, ni posibilidades, etc. Claro, ninguna de las dos nos parecía a, a, apropiada y, y yo las digo de esta manera que parece que sea un poco grotesco, pero se decía así, ¿eh? o sea, en, en palabras quizás más finas, pero se decía de esta manera. La, la, la idea de decir, hombre, vamos a buscar una provisión del sistema conformada mediante los dos, los, los, los dos, eh, las dos formas de provisión, la pública y la sostenida con fondos públicos. O sea, esta es la idea. Vamos a reconocer que vamos a proveer el sistema de esta forma y que lo vamos a proveer mediante unas reglas. O sea, no va a ser un sistema eh, loco, sino que va a ser un sistema con reglas. No va a ser el sálvese quien pueda, sino que va a ser un sistema con reglas en el que confluirán dos eh dos eh grandes eh los dos grandes subsistemas, ¿no? El público y el concertado. Eh de hecho era un debate que en aquel momento estava estaba muy presente el debate el PPT, la la participación público-privada eh que estaba presente en muchos campos de la administración, el, el, eh, y un modelo era la sanidad. La sanidad era una sanidad eh que que tenía una oferta integrada Y en Cataluña estaba muy claro que la oferta era integrada y cuando tú ibas al médico no sabías si estabas asistiendo a una visita de, una, de un concertado o de un público, porque la diferencia no existía y el sistema estaba muy bien integrado. Debo decir una diferencia importante entre sanidad y educación y es que la sanidad en principio no tiene ideología y la educación sí, claro. O sea, la educación también transmite ideología, por tanto... Complica una, un, un poco más el tema. Pero en cualquier caso, nosotros lo que queríamos en aquel momento era estabilizar la situación del sistema que se nos estaba dualizando de manera, de manera importante. Tanto debíamos dar, por un lado, seguridades a la red concertada, es decir, van ustedes a tener seguridad, o sea, vamos a trabajar mediante. Uh, ustedes van a formar parte del sistema, no son. un elemento del mercado, sino que van a formar parte del sistema. Y debíamos dar a la escuela pública elementos para que mejoraran su oferta, para que pudieran mejorar su calidad, para que tuvieran todos los instrumentos a su alcance para mejorar la calidad. Y en ese sentido eh, colocamos el que es, es el título cuarto de la ley, eh, que es un título muy completo que evidentemente no voy a explicar ahora en toda su extensión, pero la idea era cumplir unos principios, o sea, las escuelas públicas y concertadas se integraban en un sistema que era el Servicio de Educación de Cataluña. Tuvimos mucho debate con el nombre, el nombre no hace la cosa, pero eh, a veces la condiciona, sistema público de educación, sistema de educación Público, y, bueno, al final sistema de educación de Cataluña o Servicio de Educación de Cataluña, perdón, que tenía que cumplir unos principios. Los principios que eran muy claros, los generales, naturalmente, pero además el principio de gratuidad el principio de acceso igual, este sí era muy importante, o sea que las, que las escuelas, o sea que las familias, pues decían, no, es que el, el de, las, de la escuela concertada, es que las familias deben escoger escuela. Muy bien, las familias pueden escoger escuela, pero lo que no pueden es las escuelas escoger familia, que es muy distinto. Por tanto, que hubiera una, eh, una, un acceso igual para todo el mundo. Que además este acceso igual eh, tuviera como principio la coeducación que nos parecía un elemento importante, la coeducación de verdad. ¿no? Quiero decir, coeducación de verdad, que alguien nos decía que coeducar, uno podía coeducar en una escuela solo de chicas, pero mmm, explicando que lo de la coexistencia de los dos géneros era muy importante y tal. No, no, esto nosotros decíamos coeducación eh, real, de escuela mixta. Y finalmente, que tuviera el compromiso de una escolarización equilibrada de los alumnos con necesidades educativas especiales. O sea, que esta, esta, digamos, este, esta dificultad añadida al sistema fuera, fuera asumida solidariamente por las dos, por las dos partes. Esta era la, 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 la condición. Claro, esto comportaba una cosa muy importante, que era entrar en la programación. Cuando se programaba la oferta, vamos a ver cómo programamos, o sea, cómo vamos a satisfacer las necesidades de educación del país. Pues bueno, ahí estaba la oferta pública y estaba la oferta concertada. Y se programa en función de lo que hay de oferta pública y en función de lo que hay de oferta concertada. Y de esta manera también se dan seguridades. También se dan seguridades porque en el momento en que entras en la programación sabes que tú formas parte de la necesidad que se ha detectado de esta oferta. Por el otro lado, hombre, esta programación debía ser también eh, eh, participada. Lógicamente debíamos... Consultar, debía ser, está también puesto en la ley, una programación participada eh, por, las, por las distintas partes que debían eh, intervenir. Y. y, y, y. Sí. Eh, eh, establecer el principio de corresponsabilidad entre escuela pública y escuela concertada, especialmente en lo que era el compromiso de escolarización de necesidades educativas especiales y alumnos de estas características eh, y buscar garantías de gratuidad es decir por tanto la suficiencia en el, en el concierto ¿no? la suficiencia de los fondos y por tanto la seguridad de que estos fondos serían suficientes y por tanto podríamos asegurar la gratuidad de esta manera se creaba lo que era el servicio de educación de cataluña que después se ha ido desarrollando con ciertos altibajos, además, porque ha habido diferentes gobiernos, pero bueno, creo que ahora están ya en una situación francamente eh, avanzada. Sí, a eso, a eso quería ir. Eh, ya Nuria, más del, desde la actualidad, eh, nos hablaba Francés de cómo se configura el servicio catalán de educación en base a unas reglas, eh, en base a un principio de corresponsabilidad y desde hoy en día, desde la mirada actual. Eh, pues nos gustaría que, que abundaras en cómo se organizan las diferentes eh, redes y también eh, desde el ámbito de la financiación, cómo se financian eh, los centros del Servicio Catalán de Educación y cuál es el resultado, eh, cuál es la, la situación eh, actualmente. Bueno, Francesc lo ha explicado prácticamente todo <laughs> desde el histórico. Um, a ver, venimos de una concertada que ejerció un liderazgo municipal importante, eh, siglo XIX. A movimientos de renovación pedagógica, defen defensar la lengua desde el catalanismo, desde la cooperación, desde la coeducación. Esto era la concertada y la pública era aquello que daba atención al resto de alumnos. Cuando desde la redacción de la ley, de, de la ley, se coge como servicio único, lo que se quiere hacer es uh, universalizar el acceso, por lo tanto, que pública y concertada jueguen las mismas reglas. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es la, la, el objetivo? Llegar a lo que comentaba Francés, que es este sistema de educación que se asimile a un sistema sanitario, en que el usuario vaya a un centro sin saber si está concertado o no está concertado y que obtenga el mismo servicio en uno que en otro. ¿Qué, pu qué punto muy importante uh, diferencia la ley de lo que había anteriormente? La autonomía de centros. También y sobre todo en la pública. ¿Por qué? Porque la pública era un sistema uniforme y la concertada tenía su proyecto educativo. Por lo tanto, a la que hablamos de autonomía de centros en la pública, a la que hablamos del liderazgo de la dirección, esto es, es clave y es importante para poder defender los proyectos educativos de cada centro, dando respuesta al entorno y a la necesidad, por lo tanto, esto se vincula en un proyecto lingüístico, en un proyecto de acogida, en un proyecto de acoger al alumnado de la. Uh, alrededor del centro y dar una respuesta educativa garantizando el éxito educativo para todos los alumnos. Con esta máxima uh, caminamos hacia un sistema en que la concertada participa de las mesas de escolarización participa, es decir, la concertada participa de la oferta que se hace educativa. Por lo tanto, cuando en una mesa de escolarización nos sentamos departamento y municipio, contamos el número de plazas teniendo en cuenta la pública y la concertada. Por lo tanto, ahora que estamos en un momento de descenso de natalidad, de natalidad, optamos por bajar ratios. Bajamos en la pública y pedimos a la concertada que juegue la misma partida. Por lo tanto, que al bajar ratios en la concertada no tengamos una sobreoferta, que la sobreoferta sabemos que segrega. Si en unos sitios estamos ofreciendo 25 plazas y en otros 20, y justamente los de 25 son los de la concertada, están teniendo más población, obviamente. Por lo tanto, estamos facilitando esta segregación. ¿Sí? Poniendo un poco números uh, actuales, nosotros tenemos 5.461 centros de los cuales 3.800 son públicos, 1.600 son privados o privados concertados. La privada juega una liga aparte, porque ¿cuáles son las condiciones de formar parte del sistema público? Pues son la de tener, obviamente, los estudios... Uh, Estar inscrito en el registro de centros concertados, por lo tanto, estar homologando los estudios, el currículum, que la inspección participe igual de un centro concertado que de uno público, en lo que antaña a uh, admisión de alumnos, pero también en uh, inclusiva, en alumnado vulnerable, socialmente vulnerable, en. Uh, en, en, en en dar la misma garantía de éxito que la pública. Actualmente, los números son que tenemos mm, APROX, el 80% de municipios, el 80% la pública tiene más pres presencia que la concertada, 80-20, excepto en algunos municipios donde hay una gran tradición de concertada, por ejemplo, como es el caso de Barcelona, que estábamos en un 50-50, ahora estamos en un 60-20. Uh, que, es, que se consigue gracias a integraciones de, de concertadas que no pueden o que no quieren mantener uh, el sistema que estaban, porque, porque estaban en unas redes que eran uh, de unas patronales o de unas fundaciones que desaparecen, por, por el motivo que sea. ¿eh? Se acaban integrando en la red pública, pero... Estos centros tienen, están inscritos en el registro de centros, cumplen el currículum, cumplen con el régimen lingüístico catalán, por lo tanto la docencia se imparte en catalán, tienen un número mínimo de alumnos y se concierta uh, por grupo cuando se, se cumplen todas las normas. Por lo tanto, la situación actual es en las mesas de escolarización, luego hablaremos en, con el tema de segregación, en las mesas de escolarización la oferta que se hace desde el departamento incluye pública y concertada. Por lo tanto, cuando se trabaja a nivel municipal, se ve el mapa escolar, se delimitan zonas escolares, no por tipo de oferta, sino por zona educativa. Y esta zona educativa incluye la pública y la concertada. Uh -huh. Luego entraremos eh, en el ámbito de la descentralización también y cómo se, se organiza eso. Pero me imagino eh, que a la hora de, de esa suerte de integración en el Servicio Catalán de, de Educación, bueno, pues no todo será tan, tan fácil, no todo habrá sido tan fácil y que habrá centros eh, que también tengan sus reticencias a la hora de, de cumplir determinados eh, requisitos. Eh, has dicho que dentro de ese porcentaje privado concertado, eh, entiendo que, que esa parte privada es la que no recibe fondos públicos y está fuera del Servicio Catalán de Educación. Pero, bueno, pues eh, sí que nos gustaría que abundarais en esas reticencias que pueda haber por parte de determinados centros que quizás no cumplan todos los requisitos o todos eh, los centros que forman parte de ese servicio cumplen de pe a pa todos los requisitos establecidos. Bueno, que abundaras un poquito más en eso. De los centros uh, actualmente concertados, una política de esquerra del gobierno actual ha sido el de no renovar los, conci los conciertos educativos a los centros que separan niños y niñas. Uh, esto es una, una política de izquierda, por lo tanto, eran centros concertados que tenían solo niños, solo niñas, a los que nos hemos dirigido como departamento y les hemos dicho, si quieres mantener el concierto, of oferta, uh, oferta mixta. Algunos de ellos uh, se lo han cuestionado, uno ha decidido no participar y el resto hacen oferta mm, concertada. Por lo tanto, han decidido mixta. mantener el concierto e uh, incluir... Eh, alumnas o alumnos, niños, niñas en los diferentes casos. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es un seguimiento con la inspección para que eh, en todo el proceso de prescripción, matriculación y eh, el día a día del centro no nos encontremos con que casualmente los niños están en una aula y casualmente las niñas en otra, o que random en ese municipio no había ninguna demanda de niña para un centro escolarizado en niños. Pero todos los, los centros que actualmente forman parte del Servicio de Educación de Cataluña cumplen con todos los requisitos. Sí que es cierto que, cuando, en lo que comentábamos, cuando hay sobreoferta se genera segregación. Por lo tanto, cuando se hace la mesa de escolarización, hay grupos de la concertada que tienen grupos concertados que en la prescripción a lo mejor salen y en la matrícula los retenemos, lo, lo retenemos, es decir, mantienen el concierto en los grupos que se llenan y en los que no se retiene y no se abre el grupo. Y la concertada participa de esta situación. Ah, ha habido centros que, por la situación que sea, han decidido integrarse en la pública. Ah, entonces, lo que se hace es, se mantiene el profesorado. Con, pasan a ser personal laboral y se pone una dirección de la escuela pública y se gradúa como estos centros van a ir participando pues del concurso de traslados y demás. Pero actualmente las situaciones, los centros concertados, los que tienen concierto actual, todos cumplen uh, las, las condiciones para estar en el Servicio de Educación de Cataluña. ¿Qué es lo que vemos? Que participan de, de, las, tabla, de las mesas de escolarización, por lo tanto reciben alumnado vulnerable. ¿Qué hacemos nosotros? Pues, por ejemplo, ahora que estamos en, con todo el tema de Next Generation, con uh, la digitalización de centros, creamos unos catálogos de centro para que llegue material de robótica, de audiovisuales, ordenadores, pantallas y demás. Todos los centros lo reciben, sí, y los concertados que tienen un 30% de alumnado vulnerable. Por lo tanto, aquellos concertados que habiendo alumnado vulnerable en el entorno no, ha, no ha, tienen la representación de la vulnerabilidad en su centro, no reciben esta parte. De alguna forma sería lo que queremos hacer con los contratos programa, que en la pública se está iniciando, que es decir, cómo se vincula un centro en cuatro años del proyecto de dirección a una mejora de unos resultados y por lo tanto tiene unos recursos que en algún caso pueden ser de plantillas si y son centros de complejidad. Ahora tenemos figuras emergentes como son los técnicos de integración social, los educadores sociales que están en estos centros y por lo tanto a cuatro años cómo este centro se compromete a ir mejorando estos resultados. Esto para la concertada de momento no existe como contrato programa, pero sí que tenemos estos condicionantes de poder dar o de poder participar en las mismas políticas si cumplen y si muestran que cumplen esta parte de compromiso uh, social con el entorno. Uh -huh. Muy bien, Nuria. Eh, has nombrado también eh, la segregación. Todo esto también tiene que ver eh, con la segregación. Es uno de los segundos bloques que queríamos tratar con, con vosotras. Eh, en nuestro caso, eh, si venimos a, a Egous Calerría, en concreto a, a Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, ha habido una negación del problema. Y si no es por la implicación de diferentes agentes o por las realidades que estábamos viviendo en diferentes centros y municipios, eh, desde el Departamento de Educación, desde el Gobierno, es una realidad que se ha negado, la de la segregación. En concreto, eh, como decíamos antes, la segregación por origen y la segregación socioeconómica ha sido un tema eh, tabú y una palabra que casi casi eh, no ha existido eh, pero es verdad que uno de los compromisos que se han tomado en el acuerdo educativo eh, es tomar medidas concretas en contra de la, de la segregación y en esto también miramos a Cataluña y entonces me gustaría que nos hicieras un poco cuál es la foto en cuanto a la segregación que tenéis en, en Cataluña en este momento. Nosotros actualmente, eh, eh, aquí Juanjo fue el, el creador, el artífice de eh, pasar del pacto contra la segregación que lideró el Defensor del Pueblo, el Síndic eh, de Greuges. Uh, el pacto fue liderado por el defensor del pueblo y el departamento lo entoma y lo convierte en este decreto de admisión que permite este reparto del de, de alumnado. Uh, ¿En qué consiste este pacto? Mm, bueno, lo que se nos está pidiendo es decir, hay alumnos vulnerables, que sabemos que son vulnerables antes de darles una silla, ¿no? por lo tanto, antes de tenerlos sentados y antes de evaluarlos de pobreza, para decirlo de una manera amable, ya sabemos que tienen una vulnerabilidad porque hay unos índices, están atendidos por servicios sociales, tienen hermanos que están becados, por lo tanto lo que hacemos es, en estas mesas de escolarización, garantizamos que... Junto con el municipio, identificamos los alumnos vulnerables de entrada. Por lo tanto, esto nos permite coger la oferta educativa que tenemos en el municipio y repartir este alumnado. Y además, darle unas mochilas económicas para que cuando este alumno llegue al centro, en ningún caso se pueda decir que sea público o concertado, este alumno nos incomoda, vamos a decir, porque no paga la cuota o porque no se hace cargo del material, de las excursiones, de las salidas. Sí. Aquí tenemos un, un amplio despliegue de, de, de mesas de escolarización. Ponemos oficinas municipales de escolarización en municipios de más de 10.000 habitantes. Por lo tanto, esta gestión de la escolarización se hace, la, la, la inspección educativa preside las mesas con presencia de municipio, de servicios sociales y otros agentes que participan de la distribución de los alumnos. Uh, tenemos una estimación de el primer año, ¿eh? 215.000 alumnos potencialmente vulnerables en el sistema, uh, 144.000 los atendemos en la pública, 70.000 en la concertada. Y damos un paquete económico a cada uno de, uh, de los uh, municipios, de los sectores, para poder acompañar. Um, la diferencia anterior es que los centros tenían una reserva de plazas que era un porcentaje del total que se ofrecía. Y era igual en públicos que en concertados. La realidad, cuando vamos al centro, es que cuando se hacían las jornadas de puertas abiertas, lo que se decía era, tenemos cinco plazas de reserva, NESE, que la llamamos NESE, tenemos NESE B, que son vulnerables sociales, y NESE A, de, alumnos, de alumnos de inclusiva. El centro lo que decía es, tenemos cinco plazas de reserva, de reserva o cuatro, pero normalmente no se llenan, así que se les transmitía a las familias que estas plazas salían en oferta en abierto. Es decir, como no se van a llenar, tenemos estas cinco plazas para que tú vengas y nos pidas. La realidad post decreto de admisión, por lo tanto, fruto de esta, de esta situación, es que con esta reserva de plazas, en algunos centros se ha reservado ninguna plaza porque la presencia de alumnado vulnerable ya era la que la que por hermanos sabíamos que un alumno de primero de primaria tenía beca, por lo tanto, el hermano que entraría en infantil 3 también tendría beca, no les evaluamos dos veces de pobres, sino que ya sabemos que este alumno entrará, por lo tanto, la las plazas que quedaban libres se dejaban sin reservar, mientras que en otros centros las plazas reservadas podían ser 5, 10, depende de cuál fuera la situación socioeconómica del centro y sociodemográfica en cuanto a alumnado vulnerable. La realidad es que el Sindic nos hablaba de un horizonte del de 20% de identificación y distribución de este alumnado y hemos pasado de detección de un 6% a un 17% en solo un año de, uh, de aplicación del decreto de admisión. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es que gracias a un decreto ley hemos podido compartir los datos. Uh, sociales de vulnerabilidad del municipio y en estas mesas de escolarización se ha hecho la distribución, por lo tanto, desde la oferta del departamento donde situamos a los alumnos. Todas las concertadas, por lo tanto, todo el servicio educativo de Cataluña, todas las concertadas y todas las públicas han participado de este repartimiento. Las privadas van uh, en, otro, en otra liga, pero las privadas que tenemos en Cataluña son mayoritariamente la escuela italiana, la escuela japonesa, son mayoritariamente temas de lenguas o uh, centros muy de Lopus, muy de, con un proyecto muy elitista y que, por lo tanto, ya no tienen ningún interés en participar de una política que les haga pues uh, recibir cierto tipo de alumnado o participar de, de los currículums educativos de la misma forma que lo hacen las concertadas y las públicas. Uh -huh. Uh -huh. Vale, es que ricasco. Eh, en cuanto a la segregación, eh, todo esto que nos has contado, aquí también tenemos eh, gran preocupación con este tema y para ello en el pacto, como bien he dicho antes, sí hemos recogido ya eh, ciertas medidas que habría que cumplir para hacerle frente a la, a la segregación y en las diferentes normativas eh, se van a tener que cumplir eh, bueno, ciertas medidas para hacerle frente a toda, a toda esta eh, segregación, como puede ser, por ejemplo, en los diferentes decretos que se van a hacer, de, de decreto de, de admisión del alumnado, etc. etc. Eh, Juanjo, tú que fuiste uno de los que elaboró el pacto contra la segregación en Cataluña. Eh, uno de los puntos eh, que tiene el pacto, el acuerdo educativo aquí, eh, sí es eh, intentar lograr eh, un pacto en contra de la segregación. Y bueno, hay eh, diferentes agentes que están trabajando en ello, en concreto Eusko y Cascunza está haciendo una labor social con diferentes agentes educativos y, y demás agentes eh, que están implicados en estos temas para poder lograr un pacto en contra de la, de la segregación. Y ya que tú anduviste, bueno, remangado en la elaboración de ese pacto, sí me gustaría que nos contaras eh, cómo fue la elaboración de ese pacto y cuáles son los principales puntos, aunque Nuria nos ha contado algunos, eh, que recoge ese pacto de... En contra de la segregación, y luego también te preguntaré, te adelanto sobre el decreto de, de admisión del alumnado. El riesgo que tenéis es cuando me preguntas sobre el decreto de admisión, puedo estar seis años hablando. ¿eh? O sea, cuando me pasen los cinco minutos que me has concedido, me cortas. Mira. Eh... la negación de la segregación escolar también se producía allí. Había gobiernos de centro-derecha aquí y allí, y los consejeros sucesivos de los años 2010 eh, que sucedieron los gobiernos tripartitos eh, decían que no había segregación escolar en Cataluña, que como, muy, como mucho había segregación residencial, y gracias claro, si a segregación residencial pues el sistema educativo no podía, no podía hacer nada en contra. Incluso yo ayer comentaba que que escuté hace dos años una ex consejera de, de Educación de Cataluña decir que en Cataluña no había segregación escolar. Pero la realidad es muy tozuda. La realidad es muy tozuda y en Cataluña teníamos, por ejemplo, tenemos un, una sindicatura de greuges eh, muy implicada en el tema de la segregación escolar. Y ya en el año 2008 hizo un primer informe sobre la segregación escolar en Cataluña. Y en el 2016 hizo dos informes muy contundentes sobre la segregación escolar en Cataluña, Y venía a decir que la situación en el 16 era peor que el 18 como a consecuencia, entre otras cosas, de los recortes que aplicó estos gobiernos en, los, en la época de los recortes desde el 2008- 2010, tuvieron efectos negativos en la segregación escolar. En el 2018 hay un cambio de gobierno, vuelve Esquerra Republicana a, a la Consejería de Educación y en el programa educativo del gobierno eh, de esa legislatura hay un punto que es impulsar el Pacto contra la Segregación Escolar. Y el Consejero Bargalló eh, llega a un acuerdo con el sindicato de Greuges para impulsar desde la sindicatura y desde el, desde el departamento el Pacto contra la Segregación Escolar. Básicamente para dar sat satisfacción a tres necesidades que una era la necesidad de luchar contra la segregación escolar, es decir, llegar a un consenso social en el que la segregación escolar no se viva como algo natural e inevitable, sino que se viva y se reconozca como la injusticia social que es. Es un atentado radical a la igualdad de oportunidades que tiene consecuencias negativas no solo sobre el sistema educativo, sino sobre el conjunto de la sociedad. Una escuela segregada produce una sociedad sin cohesión social. Y además, un sistema educativo segregado es un sistema educativo ineficiente, porque es muy caro y produce malos resultados. Por tanto, había que llegar a un consenso que todo el mundo reconociera que en Cataluña la segregación escolar era el principal problema del sistema educativo. Si no principal, seguramente el principal, el más importante, ¿no? que era un reto que teníamos que superar. También necesitábamos llegar a un consenso sobre el reconocimiento de que los centros educativos están infrafinanciados tanto los públicos como los concertados, especialmente aquellos que acogían y que acogen más población vulnerable, porque tiene una complejidad educativa mucho mayor y con los recursos estándar que el sistema pone no hay suficiente. Teníamos que llegar al consenso de que, reconocer que hay una situación de infrafinanciación que se soluciona con aportación de cuotas de los padres en la pública y en la concertada. En la concertada... Más, con más intensidad que en la pública, pero también hay, hay, hay aportaciones privadas en la pública y había que eh, eliminar esta barrera, eliminar la barrera económica para conseguir una distribución equilibrada de alumnos. Y también había una necesidad que era aprovechar los recursos que ponía la Ley de Educación de Cataluña del 2009 para luchar contra la segregación escolar que habían estado en la nevera. En el 2009, un gobierno de izquierdas aprueba la Ley de Educación de Cataluña que da, reconoce que la programación educativa tiene que coadyuvar a una distribución equilibrada del alumnado y pone los mecanismos los enuncia para poder conseguir un sistema educativo más equitativo, pero llega un gobierno de centro derecha, como decía francés este gobierno de centro derecha puede hacer dos cosas, no aplicar la ley, que es lo que hizo, o aplicarla dentro de estos márgenes que decía francés que permitía, lo que hizo es no aplicar la ley y aplicar algunas medidas que produjeron segregación escolar. Por ejemplo, empeorar las condiciones laborales de los profesores, que tuvo un impacto más negativo en los centros más vulnerables, o por ejemplo, eliminar la jornada de tarde en la secundaria, que tuvo un impacto muy negativo, por ejemplo, en los comedores escolares. Desaparecieron los comedores escolares. Eh, en primaria había un número de becas de comedor y en secundaria un 20%. Pero claro, el niño o la niña que necesitaba la beca de comedor en el sexto de primaria la seguía necesitando en primero de la ESO, pero ya no la tenía, porque no había comedor. Todo esto, todo esto lo que hizo es que en el 16 la situación fuera ostensiblemente peor que en el, que en el 8, y, y de ahí el, la, la necesidad de que reconozcamos como país que tenemos un problema y que tenemos que solucionarlo. Muy bien. Eh, se hace un proceso largo de, de debate con todos los agentes educativos y se llega a la redacción del pacto. Yo, de, el pacto tiene nueve ámbitos, 30 medidas, 30 acciones y 189 medidas. Creo que es excesivo, ¿eh? ahora que no me oye uno de los redactores, creo que es, que es excesivo. Pero tiene dos o tres puntos que son nucleares. El primer ámbito, eh, para mí, es el más importante. es eh, que todo el mundo se pone de acuerdo en que hay que hacer un nuevo decreto de admisión. Hay que hacer un nuevo decreto de admisión, sobre todo, sobre todo para solucionar esta, la situación de, de, de segregación, atender finan, la financiación insuficiente de los centros, desarrollar las medidas que, que incluía la ley para, para luchar contra la, la segregación. Un segundo aspecto nuclear es eh, la financiación. Reconocer que el sistema está mal financiado y eh, llevar a cabo una, una acción que ya estaba prevista en la LOE del año 2006, que es realizar un estudio de cuánto vale una plaza escolar. Hasta que no sepamos cuánto vale una plaza escolar, no sabremos cuánto de mal financiado está el sistema educativo. Y hay un compromiso de todos los firmantes del Pacto contra la Segregación de realizar un estudio del coste de la plaza. Se hace el estudio del coste de la plaza y acordamos todos... ¿Cuál es el déficit de financiación en la pública y cuál es el déficit de financiación en la privada? Y esto, después, cuando hablamos del decreto de admisión, eh, eh, fue un elemento mmm, importantísimo para poder llegar a un consenso sobre el decreto de admisión. Y después, eh, creo que también tiene un aspecto muy importante el pacto, y con esto acabo esta intervención, es que prevé un sistema de seguimiento y de evaluación. El pacto tiene muchas medidas, pero tanto por la parte del SIDNI como por la parte del departamento, el departamento tiene una unidad de coordinación del seguimiento del pacto. Los pactos están muy bien, eh, cuesta llegar a hacerlos, pero después, si no hay una, una voluntad muy decidida de quien lidera el proceso, que en este caso es el departamento de, de educación, pues se queda en papel mojado. Uh -huh. Sí, me gustaría también, antes de entrar en el decreto de admisión, que nos contaras un poco, eh, porque estamos viviendo ese proceso aquí, eh, qué agentes o en concreto qué, qué organizaciones han participado uh -huh. en la elaboración de, de ese pacto en contra de la segregación y cómo ha sido o cuánto ha durado también en el tiempo la elaboración de ese, uh -huh. de ese pacto. Bien, como decía Frances, la, el, todos los pactos que, que, hemos, que hemos ido eh, impulsando desde el 2006, el Pacto de Educaciones, eh, con la idea de que participen todos los que llamamos agentes educativos, que pueden ser eh, sindicatos de profesorado, pueden ser las patronales de educación, pueden ser movimientos de renovación pedagógica, pueden ser los ayuntamientos, ¿eh? tienen un papel. Entonces, todos todo aquellos agentes sociales que tienen alguna incidencia en el sistema educativo, nos ponemos todos en una mesa y empezamos a discutir sobre, sobre estos puntos. Eh, más o menos la, la, la duración fue un año, un año y medio, y eh una vez se tuvo firmado el pacto, eh lo que sí se hizo fue constituir y esto creo que fue muy importante, constituir dos o tres grupos de trabajo específicos, hubo uno que tenía como como encargo de los firmantes del pacto que elaborasen una propuesta de decreto de admisión. Es decir, no 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 no, no redactaron el decreto de admisión, pero dijeron, oiga, departamento, ¿eh? el sindic le, le entregó un documento al conseller le dijo, mire, eh, el pacto, hemos decidido que usted tiene que hacer un decreto de admisión y que este decreto de admisión tiene que tener en cuenta todo esto. Aquí me dieron a mí esto, bueno, yo estaba en el grupo este de trabajo y a partir de aquí eh, hicimos el, el decreto, con, con la idea de que lleguemos a un consenso mínimo de cómo hay que hacer las cosas y... Este, este compromiso que tú has adquirido cuando has firmado, después se te puede exigir. Y cuando hicimos la negociación del decreto de admisión con las patronales, yo les decía, hombre, no me puedes decir que no a esto, porque esto está en el pacto y está en el documento que habéis acordado. Por lo tanto, si aquí pone que quien programa es el Departamento de Educación y tú has firmado el pacto, en el decreto no hay ni más ni menos que lo que te has acordado. Y esto fue un elemento... realmente muy potente para poder llegar al consenso a las normas, porque nosotros, aparte, como, como un elemento nuclear en, en, este, en, en la transformación del sistema educativo, es que las transformaciones las tenemos que intentar hacer con el máximo consenso posible, si no, Comentamos esta mañana con Francés: haces un decreto que te crees que cambia la vida. Y luego me explicaba él que, como inspector, cuando salió del departamento, iba al centro y decía: Oye, yo he hecho un decreto que decía que esto tenía que hacer así, pero lo siguen haciendo de la otra manera, ¿no? Claro, si no hay el consenso y la convicción, la ley es una cosa, el decreto es otra y la realidad es otra, ¿no? Uh -huh. Sí, sí me gustaría que siguieras por ahí desarrollando un poco más. Eh, ¿Cuál es vuestro decreto de, de admisión? Ah, y bueno, bien, vale. eh, los puntos principales cuáles son, uh -huh. eh, sí, bueno, mira, ¿cómo, ¿cómo se está desarrollando? Bien, sí. el, lo primero es que el decreto de admisión es fruto del consenso. ¿eh? El consenso, eh, además, es escrito en un documento que se le entrega al conseller, el conseller se compromete a, a aprobar el decreto de admisión. Para mí, eh, resumiéndolo mucho, ¿eh? tiene una parte que, que tiene mucha influencia en el rol de los ayuntamientos dentro del sistema educativo, que es establece lo que llamábamos la arquitectura institucional de, de la admisión y de la programación de la oferta educativa. Es decir, establece los órganos a través de los cuales se puede, los diferentes agentes eh, educativos pueden participar en la admisión y pueden participar en la programación. Y centrándolo en, el, en, en los municipios. Establece el rol de los ayuntamientos en la programación de la oferta educativa a través de su participación en las mesas de planificación. Las mesas de planificación ya existían, porque se, se, se establecieron en el Pacto Nacional de la Educación del 2006, pero existían de una forma informal, valga la redundancia. No, no estaban previstas en ninguna norma, no había sus, sus funciones, eh, la composición, pues en unos sitios lo hacían de una forma o de otra. En el decreto se dice, por ejemplo. Que todos los municipios de más de 10.000 habitantes deben tener una mesa de planificación. Todos los municipios de más de 10.000 habitantes. Otra cosa es la actitud del municipio en esta mesa de planificación. Puedes tener una actitud proactiva o puedes tener una actitud de ir allá, escuchar lo que te propone el departamento, irte para casa. Pero tienes la obligación de tener, de tener la mesa. También eh, en estas mesas de planificación, los ayuntamientos tienen la posibilidad de. Eh, participar en función de su, de, su, de su voluntad política, en por ejemplo, en la definición de las zonas educativas, que es un elemento fundamental para reducir la segregación. ¿Cómo tú defines las, las zonas educativas? Puede participar en la adopción de toda la batería de medidas que el decreto prevé para reducir la segregación escolar, por ejemplo, la supresión de unidades. Pero todas estas decisiones, que los ayuntamientos pueden coparticipar con el departamento, tienen un coste político, porque suprimir un grupo en la escuela A o en la escuela B quiere decir que hay una parte de la población que se siente afectada si lo suprimes en la A y no se siente afectada si lo suprimes en la B y al revés. Y los que se sienten afectados se manifiestan, se quejan, salen por la tele, escriben cartas al director. ¿no? Por eso hay muchos ayuntamientos, o algunos ayuntamientos... Que este coste político les cuesta un poco más de, de aceptar. ¿no? También regula el papel de los ayuntamientos en la gestión del proceso de admisión, a través de su participación en las comisiones de escolarización, que se refuerzan mucho en el decreto de admisión para eh, regular los procesos de matrícula viva. La matrícula viva, como sabéis, es la matrícula que se produce desde que ha empezado el curso hasta que acaba, que en Cataluña, como decía Francés, en los años 2000, pero también ahora, fue un fenómeno. que desbordó el sistema. Ahora, a la fecha de hoy, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Lérida, 140.000 habitantes, en el curso pasado tuvimos 1.000 alumnos matriculados desde el inicio al final. Eh, lo cual eh, te puede desmontar Todo lo que te has ordenado en la fase de la, de la, digamos, de la matrícula ordinaria. ¿Te lo puedo? Pues aquí hay una intervención. Y también se utilizaba antes para hacer cambios de centro eh, que acaban produciendo segregación. Bueno, pues aquí los ayuntamientos pueden participar en las comisiones de escolarización y en las oficinas municipales de escolarización. Las oficinas municipales estaban previstas en un decreto del 2007 anterior a la ley. Y no se adecuaban a lo que decía la ley. Lo que hace el decreto es adecuarlo y reforzarlos para que los ayuntamientos que tengan una voluntad de participar en la gestión de la admisión puedan eh, ejercer las funciones, sobre todo, de acompañamiento a las familias. ¿eh? Lo que decíamos, de que la acogida en los centros a los que van los alumnos vulnerables sea la que tiene que ser y que no nos encontremos que al cabo de dos meses los alumnos vienen y dicen es que allí me hacen sentir mal y quiero cambiar y quiero cambiar de centro. Y después. Eh, el decreto de admisión, y con esto acabo, tiene para mí dos, dos, una cosa muy, en fin, yo creo que es relevante, que es que tiene un capítulo que habla sobre la equidad. Y habla sobre la equidad, define qué es la segregación escolar, define qué es una distribución equilibrada, define qué es el alumno con necesidades educativas específicas. y Yo creo que aquí hay una definición que es, si me permitís la, la falta de modestia, hasta cierto punto revolucionario, porque hasta entonces entendía... Un alumno con necesidades educativas específicas era aquel que estaba en una situación socioeconómica desfavorable y que necesitaba un apoyo educativo. A partir del decreto de admisión, esto ya no es así. Se dice, el alumno con necesidades educativas específicas de tipo socioeconómico es aquel que está en una situación de desventaja económica en relación con sus condiciones de educabilidad que comprometen su éxito escolar. Y dice el decreto, y entendemos que... La situación de pobreza o el riesgo de sufrirla te pone en una situación en que compromete tu futuro escolar, cosa que es una evidencia científica, no es ningún descubrimiento. La pobreza es un elemento que te sitúa en las condiciones de educabilidad eh, diferentes a una, a una situación de no pobreza. Y aquí es lo que... Esta, esta, este, cambio de definición, este cambio de definición es el que nos permite pensar en un horizonte de 215.000... Eh, alumnos eh, de necesidades educativas específicas. 215.000, que pueden ser 280.000, según donde el departamento ponga eh, el, la, la línea de lo que se entiende que es la situación de pobreza o riesgo de pobreza. Eh. Pero mm, significaba pasar de 70.000 que teníamos identificados en el 2019 a 225. Y esto tiene una consecuencia muy importante porque el decreto... La memoria económica del decreto prevé la financiación de los centros en función del número de alumnos que escolarizan. Fijaros que, cuando hablabais de requisitos de la concertada, los centros concertados, con la excusa a veces real de una infrafinanciación, son muy reacias a escolarizar alumnos que no pueden pagar la cuota. Ahora el paradigma cambia. El paradigma cambia. Dice no, si tú escolarizas un alumno con necesidades educativas específicas, el departamento te da un módulo de 900 euros en la, en la concertada. concertada y de 640 eh, en la pública. ¿no? Con lo cual, eh, la situación cambia mucho. Ya no es que, que te viene un alumno que no puede pagar la cuota, sino que te viene un alumno que trae un módulo con el que tú podrás eh, superar el escollo de la formación. Y, y la última cosa que para mí es muy importante en el decreto de mi admisión es que regula la programación educativa. Así como vosotros teníais un decreto de la planificación de la oferta educativa, que yo estuve leyendo con mucha atención cuando, cuando hicimos el decreto de admisión, allí no teníamos nada. Teníamos el artículo 44 de la ley que decía cómo se hacía la programación y no se había dicho. Y el decreto de admisión regula la programación desde un punto de vista cuantitativo, es decir, cuántos puestos escolares necesitamos para dar un puesto escolar a cada alumno y de forma cualitativa. Y esta es la novedad. Dice. Una cosa es cuántos puestos necesito y otra cosa es dónde pongo estos puestos. Porque si los pongo en una escuela o en otra, o los pongo en una zona o en otra, puede generar segregación o puede generar equidad. Y el decreto lo que hace es decir cómo hay que hacer la programación orientándola. Orientándola a la equidad y a la distribución equilibrada. Para mí esto es un, un, un elemento muy importante a partir del cual las mesas de planificación tienen que programar para garantizar la equidad y no solo eso, sino que tienen que hacer informes de impacto. Es decir, cuando deciden suprimir un grupo aquí, tienen que informar por qué lo suprimen aquí y por qué no lo suprimen aquí. Porque si lo suprimen aquí eh, genero más equidad que si lo suprimo aquí. Es un cambio muy importante. Y acabo, de verdad ahora acabo. Todo esto técnicamente es muy complejo. Técnicamente es muy complejo. Tiene una dificultad política de eh, ser valiente y que, tengáis, que tengamos un alcalde o una alcaldesa que decide que la lucha contra la segregación escolar ha de ser una prioridad política de ese ayuntamiento. Aquí necesitas una valentía eh, política, pero después necesitas la destreza técnica para ser capaz que las decisiones técnicas que tú tomas de programación. Eh, son las que mejoran la equidad y por eso el decreto prevé formación a los políticos, formaciones a los técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya que hemos abierto el melón de del concepto de la descentralización y del papel de los ayuntamientos. Yo quiero seguir con Francesc, que no te habíamos olvidado. No, yo. Eh, ya te estaba viendo relajado, no todavía Ay. todavía tenemos alguna pregunta para, para ti. Eh, bueno, estamos hablando del decreto de admisión, de sí. cómo eh, se plantea eh, y con qué mecanismos sí. eh, cuenta ese decreto para, para que los ayuntamientos cumplan ese papel crucial que, que tienen en el ámbito educativo. Eh, pero yo quiero volver al origen, quiero volver sí. a la ley eh, catalana sí. y quiero mmm, que nos cuentes, porque estamos en ese proceso también la, en la Comunidad Autónoma Vasca, en las tres provincias, eh, cómo se plasma ese papel. Eh, que más allá del papel fundamental también que tiene que cumplir el Departamento de, de Educación, eh, ¿cómo se plasma en la ley el papel que tienen que cumplir eh, los ayuntamientos? Sí, yo, yo creo que en primer lugar eh, 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 aparece de una forma más débil de lo que a mí en aquel momento me habría gustado. O sea, la verdad es que eh, el, el, la palabra municipalismo aparece muchas veces pero eh, con cierta o sea a veces muchas veces es falso allá o sea hay cierta falsedad cuando, cuando negociábamos la ley eh, el grupo de convergencia eh, convergencia se unió eh, que en aquel momento estaba en la oposición eh, era un claro, eh, un claro eh, políticamente iba en contra claramente de lo, de lo que era la municipalización. O sea, no estaba en absoluto interesado en el papel de los ayuntamientos. Eh, ellos tenían y tienen una visión muy uniforme del territorio. O sea, es un, el territorio es un continuo, no tienen nódulos y por tanto, eh, mi, mi, digamos, mis políticas pueden ser extensivas por todo Cataluña sin ninguna modulación eh, territorial de ningún tipo. Y al revés, tampoco necesito reinformación de estos, de estos nódulos eh, que pueden existir eh, con, con, con variedad, con diferentes necesidades, que me llegue a mí de forma cualificada. ¿no? Pues dando Convergencia, por un lado, tenía miedo eh, a que se diera más papel a los ayuntamientos del que ellos creían en su pensamiento. Estaba luego eh, Iniciativa Izquierda Unida que tenía un pánico eh, terrible a que el ayuntamiento fuera el caballo de Troya eh, de la introducción de eh, ofertas educativas, centros, eh, digamos, eh, fuera del sistema. Bueno, o sea, la, 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 claro, un ayuntamiento le dábamos en la ley, y porque la tiene esta capacidad, esta competencia, de crear centros educativos. ¿no? Entonces, claro, la creación... Teníamos que, un, que una, una, un, un ente público puede crear centros públicos que no son centros del sistema, eh, perdón, que no son centros del titular del sistema educativo, que es el departamento. Entonces aquí había un, un, temor, un temor cerval. Por tanto, digamos, el, 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 políticamente, con los socios, con los que yo, socios o no socios, pero con los que yo tenía en la mesa de negociación, Eh, la, 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 la parte municipal, yo creo que era el... el porque los de Esquerra también tenían la, 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 la idea municipal más clara. Pero Esquerra tenía una, una cuestión que decía, hombre, si yo voy a mandar en Cataluña, me gustaría mandar en toda Cataluña. No, no, no me soples eh, la, la parte esta que oh, me gustaría poder mandar en todo. Bueno, o sea, yo, yo me me daba me daba la impresión de que el municipalista eh, ahí era yo y poco más, ¿no? Eh, y por tanto, eh claro, la, la, avanzamos, yo creo que avanzamos poco. De hecho, eh avanzamos en las ideas de corresponsabilidad, estas sí estaban claras, eh, creamos una comisión mixta, Generalitat, de ayuntamientos, que nos parecía una una medida importante. Eh creamos o elevamos a categoría de de ley la posibilidad de crear consorcios educativos que se ha creado solamente el de Barcelona porque está en la carta municipal de Barcelona que es una ley, ¿sí? por lo tanto este se tenía que crear igualmente eh la posibilidad de crear consorcios educativos en los que siempre la generalitat fuera mayoritaria, eso sí, pusimos esta condición para que no hubiera escapes de ningún tipo ¿no? en estos consorcios Pero luego las competencias eran, eh, para, para mi gusto, eran demasiado débiles, ¿no? eran eh, demasiado... Eh, o sea, por las necesidades que yo considero y, y sigo considerando que tiene el sistema educativo, eh, la colaboración de los, de los ayuntamientos debería ser más alta. Y aquí había un artículo que además aparecía fuera de lo que era el tema municipal, que podría, en ese sentido podía haber dado la posibilidad de que se despistaran pero no se despistaron que era la creación de lo que llamamos zonas educativas la zona educativa era una vieja reivindicación de la renovación pedagógica etcétera que era a fin de cuentas una zona del lo que ha explicado Juanjo y lo que ha explicado Nuria una zona del territorio en donde puedes confluir pueden confluir todos los servicios educativos todos Pueden confluir centros, pueden confluir inspección, puede confluir eh, eh, um, asesoría pedagógica, eh, soporte de tipo de pedagógico, el EAP, lo que sea, ¿no? Y pueden confluir servicios del ayuntamiento, servicios sociales, eh, ocupacionales, etc. ¿no? De tal manera que en la zona sí eh, pensábamos que habría la posibilidad de que sobre el territorio se estableciera una, eh, una cooperación dura entre ayuntamientos. Y administraciones educativas, de tal forma que esta cooperación pudiera incluso llegar, y lo pone en la ley, pudiera incluso llegar a coordinar elementos de recursos humanos, elementos de eh, recursos económicos y elementos de programas generales y compartición de programas generales. O sea, aquí el interés era muy alto. La verdad es que eh, Convergencia puso el veto eh, y de una obligación que había en la ley de que esto se creara, pasó a una posibilidad de lo que decíamos, de una ley que se pudiera gestionar. Pues bueno, si la quieres gestionar, ahora se ha aprovechado la idea de zona precisamente para poder crear unas unidades en donde se planifique la escolarización, ¿no? que es muy interesante. Pero no sé, yo por ejemplo ahora, os comentaba ayer que estoy trabajando un tema de abandono escolar prematuro, y claro, el abandono escolar prematuro o lo atacas, desde el ayuntamiento, desde, desde, la, desde, la, desde lo más cercano, o no te enteras. O sea, el abandono escolar prematuro no puedes hablar de, de, de números o de tantos por cien. Tienes que hablar de, de, de Juan, de, de Pedro y de María. ¿no? O sea, son personas las que abandonan. Y si esperas que estos abandonistas eh, te vengan a ver a las unidades que tú has creado, eh, no vendrán. O sea, no vendrá una alumna a decirte, oiga, cuidado, eh. Que yo soy yo creo que estoy en riesgo de abandono ¿eh? cuídeme usted no lo van a hacer ¿eh? o sea, va, 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 tienes que hacer lo contrario el, el ayuntamiento desde la base detecta que esto puede pasar y es el que puede empezar a actuar ya desde abajo ¿no? uh -huh. uh, Por tanto digamos yo esta necesidad la veo, la veo clara creo que es importantísimo uh, tener el, 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 el referente municipal uh, implicado de hecho si vamos y si paseamos por el mundo en todas partes. El papel de los. Excepto en el modelo francés, pero en los modelos en general, en los, los europeos, los escandinavos o incluso los anglosajones, eh, el, 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 el ayuntamiento tiene un papel eh, fundamental. ¿no? Eh, lo, el modelo nuestro, que es el más napoleónico, evidentemente tiene mucho menos en cuenta las realidades municipales y nodulares. ¿no? Pues eso. Eso quería ir con, con Juanjo. Eh, antes hablabas de la uh -huh. experiencia de Lleida, que es eh, la realidad que tú mejor conoces eh, uh -huh. ahora mismo. Hablabas de mil alumnos y alumnas de incorporación tardía. Eh, sabemos que en los ayuntamientos y con las posibilidades que, que contiene la, la ley y el trabajo que, que se está haciendo desde el ayuntamiento de Lleida, bueno, pues en, en la posibilidad de regulación, de la matriculación, de la oferta educativa, de la oferta extraescolar. Así eh, que nos gustaría que aterrizáramos una experiencia concreta, que es la de la de Lleida, y nos contarás qué medidas se está tomando, mm. qué, qué, qué se está eh, haciendo en base a la ley, en base al decreto de admisión y qué mecanismos se han vale. introducido. Mira, lo, lo primero es que antes de... yo digo, la realidad va por una parte y las leyes van por otra, ¿no? Y lo que hemos comentado antes, las leyes no configuran la realidad. En todo caso, van detrás y llega un momento que intentan ponerse a la altura de la realidad, ¿no? Pero al cabo de, de poco tiempo, la realidad ha vuelto a superar las leyes. ¿no? Eh, antes del decreto de admisión eh, ya había ayuntamientos que tenían experiencias muy positivas eh, porque tenían un problema, porque tenían un problema que había habido una llegada masiva de, de alumnado extracomunitario que no conocía la lengua, que tenían situaciones de, 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 de socioeconómicas desfavorecidas y los alcaldes, los inspectores, el director o la directora territorial de aquella zona decidían hacer alguna cosa y había experiencias. fantásticas de municipios como Vic, Manlleo, Bañolas, en, en donde estoy yo Tàrrega Mollerusa, uh -huh. que al margen de lo que decían las las leyes ya estaban haciendo cosas. Algunas cosas que las hemos puesto en el decreto para dar una cierta seguridad jurídica, pero ya las hacían. Y uh -huh. ya llegaban acuerdos de reducir la ratio. Por ejemplo, eh, al lado de Lleida hay un pueblo de 14.000 habitantes que se llama Mollerusa, que ahí había dos escuelas eh, públicas y una concertada. Eh, salesianos, y habían acordado, ¿eh? sin que la ley dijera nada, y habían acordado reducir las ratios y habían acordado distribuir el alumnado. Lo mismo pasaba en otra población de la misma, de 14.000 habitantes, a 20 kilómetros, Tárrega, en también pública y privada. Lo habían decidido ellos. Y ahora, cuando ves los datos de las poblaciones con más o menos segregación, Mollerusa y Tárrega salen en la lista de honor de las menos segregadas. ¿Es casualidad? No. No, porque la segregación no es algo natural, la segregación escolar es consecuencia de hacer o no hacer determinadas políticas. En estos municipios y en otros, eh, de manera espontánea, tomaron de determinadas decisiones y consiguieron mejoras en la segregación sí. escolar. Dicho esto, eh, eran excepciones, eran excepciones. Lo que hace el decreto de admisión es decir, esto ya no es una excepción, o sea, usted tiene la obligación, porque lo decía la ley, y lo dice el decreto, usted es corresponsable en la lucha contra la segregación en su municipio. Usted puede esquivar esta responsabilidad allá usted, pero que sepa que si usted no hace lo que tiene que hacer, va a salir en la lista de municipios más segregados y va a estar haciendo un flaco favor a su municipio. Eh, y por eso se obliga a que todos los municipios haya mesas de planificación de la oferta educativa. Tú tienes que estar allá. Ya, ya veremos lo que haces. ¿no? En esta mesa de programación educativa, como os decía antes, los, el alcalde o alcaldesa que copreside la, la, la mesa con el director o la directora territorial puede tener una, actividad, una actitud más o menos proactiva. En el caso de Lleida, tiene una actitud muy proactiva, porque ya os he dicho antes que el actual alcalde de Lleida, eh, cuando fue nombrado alcalde, dijo que una de sus prioridades durante el mandato era. Eh, dijo pecando de optimismo acabar con la segregación escolar yo decía hombre tenías que haber dicho reducir porque acabar pero bueno él dijo acabar con la dice que su compromiso todavía era, era bueno en las mesas que hacemos por ejemplo pues discutimos qué unidades hay que suprimir y en el caso del mapa escolar de Lleida tenemos la, una condición que juega muy en contra que un 20% de la oferta escolar está fuera del municipio a 15 20 10 kilómetros pues en esta programación se van a suprimir algunas unidades de estos centros que están a 20 kilómetros del municipio y que escolarizan alumnos de muchos municipios, ¿no? y que no tiene sentido que esté en la oferta. Hombre, lo que habría que hacer es eliminar este centro de la oferta, pero esto no se puede hacer de un día para otro. ¿Qué estamos haciendo? Adecuándolo. Es una decisión impopular, ¿eh? Impopular, porque este centro es un centro de clase media alta y las personas de clase media alta pues, tienen acceso a los medios de comunicación y seguramente, seguramente, pues no lo aceptarán de buen grado. Pero bueno, pero aquí hay un compromiso para reducir. Por ejemplo, otra medida es eh, decidir cómo reducimos las ratios, aprovechando la, la bajada demográfica, para que eh, no haya que cerrar centros y podamos redistribuir mejor sí, los centros, sí. eh, evitando la sobreoferta. Uno de los problemas de Lleida y de muchos municipios en Cataluña es sobreoferta, que es decir, que ofrecemos más plazas de las que necesitamos y entonces entra en juego eh, a su libre campa sus anchas el derecho de elección de centro y eh, dónde van las elecciones a los centros más demandados cuáles son los centros más demandados los que tienen mejores condiciones ¿no? pues hay que reducir la sobre quiere decir que tienes que decidir dónde eh, eliminas eliminas grupos el... pues aquí el ayuntamiento es corresponsable con el ayuntamiento también que ha hecho el ayuntamiento de Lleida? Eh, en tomar eh, en afrontar eh, el caso de algún centro muy segregado Teníamos un centro muy segregado en el centro de Lérida, con dos edificios, uno en buenas condiciones, otro en malas condiciones. Se decidió primero cerrarlo, hubo una gran contestación social de los mismos que te decían que lo cerraras, los mismos sindicatos que te decían que lo cerraras. Cuando se decide cerrarlo, resulta que salen a la calle y te movilizan a toda la comunidad educativa. Bueno, lo que se ha hecho es cerrar el centro viejo. Y eh, dignificar el otro centro, esper esperando que con esto poda podamos, eh, podamos hacerlo. ¿Qué más cosas ha hecho el Ayuntamiento de Leida? Una cosa que eh, se está reproduciendo en otros municipios, y yo creo que es muy interesante, que es hacer el promover el pacto local, eh, en nuestro caso se llama Pacto Local para la Prevención de la Segregación Escolar. En otros municipios, como en Girona, se llama el Pacto Local por la Equidad Educativa. En otros municipios se llama Pacto contra la Segregación Escolar. Pero en definitiva es. Este pacto de todo el país lo llevo a mi terreno y junto a todos los agentes sociales de mi municipio, y acordamos cómo lo haremos para mejorar la equidad de nuestro municipio. Y creo que es una, eh, un, una medida muy interesante que, si no la lideran los alcaldes alcaldesas, no la, lidera, no la lidera nadie. También se ha hecho un trabajo muy importante en la detección de alumnos en necesidades educativas específicas. Una de las claves. Para poder luchar contra la segregación escolares, es identificar al alumno que tiene necesidades educativas específicas de tipo socioeconómico. Y aquí el, el decreto prevé la creación de unidades de detección por un acuerdo entre el departamento y el municipio. Eh, el departamento ahora tiene que desarrollar las condiciones, la composición, etcétera. Pero mientras el departamento no lo hace, el ayuntamiento de Lleida ha creado una cosa que le llamamos punto de equidad que dentro de la oficina de escolarización de municipal de escolarización eh, se dedican unos recursos específicos con dos finalidades eh, básicas, que es atender las familias que vienen durante el curso, el alumnado, ofrecerles información y acompañamiento, y detectar cuáles de estos alumnos son alumnos con necesidades educativas específicas para promover la escolarización equilibrada. Eh, el primer año que de aplicación del punto de equidad detectamos. Un 60% de alumnos de los que habían venido a matricular viva que eran de necesidades educativas específicas, y ahora estamos ya en el 80%. Yo creo que prácticamente el 100% de los alumnos que vienen durante el curso son de necesidades educativas específicas. Esto, la, la, la identificación, es clave porque después nos permite ajustar la reserva de plazas para este alumnado a las necesidades. Aquí me decían ayer que aquí en Euskadi no hacéis, no hacéis reserva de plazas. Nosotros lo hacíamos de manera estándar. Entonces tenemos dos, dos por centro y ya está. Y dos a lo mejor son demasiadas o a lo mejor son insuficientes. Ahora lo que estamos haciendo es, con una previa eh, identificación, ajustamos el número. En Cataluña había municipios que detectaban cero, cero, porque el ayuntamiento no estaba por la labor. Ahora hay ayuntamientos como el nuestro que ha tenido un incremento de detección muy grande nos permite ajustar la reserva de plazas y escolarizar por la vía de la reserva al alumnado con necesidades educativas específicas y por la vía digamos ordinaria al alumnado que no tiene estas necesidades y después aparte de estas, de estas competencias que tienen los ayuntamientos y que pueden ejercer en el marco del decreto hay otras muchas competencias que pueden ejercer eh, por ejemplo eh, todo, todo lo que se refiere a la oferta de actividades extraescolares. Decíamos eh, ayer que la, en el interior de la escuela se producen desigualdades, pero sobre todo se están produciendo desigualdades fuera de la escuela. Cuando uh -huh. los alumnos acaban su jornada escolar, hay algunos que tienen muchas oportunidades educativas y hay otros que tienen pocas oportunidades educativas y normalmente. Los alumnos que tienen más oportunidades educativas es porque sus familias pueden pagar estas oportunidades educativas. Aquí los ayuntamientos tienen un papel muy importante para intentar garantizar la igualdad de oportunidades y el decreto de admisión tiene un capítulo que es igualdad de oportunidades en el acceso a las actividades extraescolares y, y complementarias. Y después, creo que tiene también un papel muy importante, pero aquí todavía queda mucho camino por recorrer, casi diría que. Hay que empezar a recorrer este camino que es eh, el papel de igualación de los proyectos educativos. Es decir, la, la, la ley apuesta por la autonomía, por los proyectos educativos, esto está muy bien, pero tiene un riesgo. Tiene el riesgo que si no generas una igualdad entre los proyectos educativos, esto puede provocar eh, segregación. Eh, yo creo que un papel de los ayuntamientos que tendrán que ir tomando es cómo... Aportan recursos para garantizar que, aun habiendo proyectos educativos diferentes, hay unos mínimos garantizados y, por tanto, la igualdad de oportunidades está garantizada con independencia del proyecto educativo del centro. Aquí he de reconocer que el Ayuntamiento de Lleida, como la mayoría de los ayuntamientos, todavía no hemos empezado a jugar en este papel. Muy bien, es que ricasco. Eh, volviendo un poco a ti, Francesc, si hay algo, y tirando del hilo de lo que acaba de decir Juanjo, si hay algo que garantiza la igualdad de oportunidades, eh, es sin duda eh, el idioma uh -huh. en este caso el, el catalán eh, es un modelo eh, de éxito y es un modelo además que tiene un gran consenso tanto social como, como político sí. y sí si me gustaría si nos gustaría saber eh, cuál ha sido la evolución y el desarrollo del modelo lingüístico en, en catalán en el sistema catalán bueno yo, yo creo que el, el... el modelo lingüístico en catalán realmente es un modelo de consenso social eh, muy alto. Lo que pasa es que, y esto supongo que no, no digo nada, nada especial, eh, nada que no sepamos todos, uno de los elementos identitarios más potentes eh, de una comunidad es la lengua. Y, por tanto, si tú quieres eh, atacar la identitat d'aquesta comunitat ataca su llengua, o sigui, sea, intenta desmontar el, la, la, la presencia la de presència d'esta llengua en esta comunitat, ¿no? Por tant, digamos que el, 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 el ataque a la llengua catalana ha sido uno de los ataques más brutales que que s'han estado produint durant muchos molts anys, o sigui, sea, jo recordó mi, mi primer incidente de ataque a la lengua catalana, eh, digamos, descarnado, eh, fue en el 92, creo, o sea, que hacía ya bastantes años en donde las, 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 eh, los intentos eran duros. ¿Qué se utilizaba básicamente para este intento? Eh, básicamente eran familias que lo que no querían eh, era eh, aprender catalán. O sea, lo que no... o sea, el problema no era que se hiciera la escuela en catalán, sino, sino el problema era que en ningún caso sus hijos eh, se estudiarían semejante lengua, ¿no? O sea, por tanto, un desprecio profundo a lo que es la nuestra lengua es lo que emanaba de las posiciones de estas personas. Eh, claro, afortunadamente, la, la, esto no deja de ser un porcentaje... eh, pequeño. Es un porcentaje, no sé cuántos tenéis ahora, de cuántas quejas eh, formales tenéis contra el... contra el activas. La, activas. Eh, Me que, que están, tenemos 26. 26. O sea, hay 26 eh, famílies que estan quejándose de bueno, que hay, la... hay más ¿eh? que se quejan. Bueno, que quejan. que, que se Bueno, aquí ni que hubiera 1000, digamos, ¿no? O sea, es es una es son es una cantidad digamos mucho menor. Por tanto, eh, el 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 tema de la lengua en el caso de Cataluña es un tema eh, eh externo, es un tema eh, el, el conflicto, perdón, ¿eh? Ficticio conflicto, sí, es sí. un tema generado desde fuera, o sea, no es un tema generado desde dentro. Una, es, una, es una dinámica, la dinámica de la lengua en Cataluña ha sido una dinámica siempre extremadamente pacífica, eh, nunca, nunca con estrambotes, y por tanto eh, no ha sido un, un, un proceso en el cual eh, hayamos tenido que sufrir eh, internamente con nuestra gente, sino lo que hemos tenido es que sufrir externamente con la gente que nos ha traído o que nos pretende. Eh, eh, colocar el problema a nosotros. O sea, la, la idea esta, que la decía ayer cenando y se reían, que yo les decía, no, es que la idea es, a ver, en, en Francia, en francés, ¿no? En, en, en Italia, en italiano, y en Cataluña, en catalán, ¿no? Me parece, me parece elemental, digamos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque además, encima lo dicen las leyes, ¿no? El catalán es la lengua propia, el catalán es la lengua que se va a utilizar. De la enseñanza, porque además la lengua, y esto sí es importante, y esto lo debemos, esto yo creo que lo debemos tener muy presente en el mundo de las competencias. La lengua propia es algo más que una competencia académica. La lengua propia, y aquí, y aquí interviene la sociedad, y aquí interviene el, el entorno cultural, y aquí interviene todo lo que. También se lo comentaba ayer. en la época que estaban en, auge las competencias, estuve hablando con unos franceses eh, y me hablaban de las de la, y, hablábamos de las competencias y me decían, no, no, nosotros en francés no somos competentes. Nosotros, si acaso, somos competentes en inglés, somos competentes en mecánica, pero en francés somos algo más que competentes. Nosotros eh, queremos en inglés, lloramos en inglés, eh, ay, perdón, en okay. francés, eh, eh Por lo tanto, el francés es nuestra lengua propia. Yo creo que la, la competencia asociada a una lengua propia es una competencia que hace vivir socialmente esta lengua. Y esto es lo que en principio deberíamos de conseguir y en principio nos respalda cualquier ley. Luego habrá el derecho de alguien que no comparta esta voluntad profunda de sentir en, en, en tu lengua o de sentirse miembro de la comunidad mediante el uso de la lengua que utilizamos. ¿no? Pero eh, en principio la voluntad y lo que nos dicen las leyes es esta. ¿Qué pasa? Bueno, que precisamente eh, la, 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 el, el elemento diferencial de la lengua es demasiado fuerte como para que sea tolerado por una sociedad, por un Estado extraordinariamente centralista y extraordinariamente eh, uniformista en ese sentido. ¿Y qué más pasa? Pasa otra cosa, que si la responsabilidad de la lengua se la damos solo a la escuela, eh, en fin, yo creo que es injusto, ya que además nos estamos, no estamos equivocando. O sea, la, la responsabilidad del, del, del uso competencial correcto y profundo de la lengua es una responsabilidad social y, y que debe tener una, una, un efecto, una respuesta en un marco. O sea, no, tú no puedes irte al. lo puedes decirle al pobre magrebí que te acaba de llegar, que le estás machacando ahí en el catalán y tal, y que se vaya al café, al bar de al lado y pida un cafè amb llet, y diga, perdone, ¿qué dice? Claro, aquí, aquí ya lo fastidiado, ¿no? O sea, hay que haber una, una, una reciprocidad de, 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 del uso de la lengua y de, la, de lo que es el medio social en el que se produce. Por lo demás, hombre, yo creo que lo, lo demás es un problema político, es un problema, o sea, que es un es un falso problema lingüístico y es un verdadero problema político y grave, ¿eh? Como como problema político es grave. Uh -huh. Bien, eh, sí me gustaría para terminar preguntarle sobre este tema también a, a Nuria, que bueno, has comentado que no es eh, un conflicto que viváis en, en Cataluña, sino que es un conflicto que viene de fuera y seguramente. Eh, bueno, seguramente no podemos confirmar que por intereses eh, políticos, mediáticos, judiciales, eh, del españolismo más, más rancio. Sí me gustaría, Nuria, saber, porque habéis eh, últimamente, teniendo esta, esta situación, porque tenéis una cruzada, como, como he dicho, tanto mediática como política, como judicial, en contra de vuestro modelo, modelo lingüístico, sí me gustaría saber qué pasos habéis dado en los últimos años para llegar a nuevos consensos, tanto sociales. Como a nivel político y cómo enfrenta el Departamento de Educación eh, bueno este reto, ¿no? de, de intentar eh, bueno, garantizar ese, ese modelo eh, de cohesión social y de, de, de bueno de consenso, de consenso social también en Cataluña. Uh, bien uh, recojo un poco lo que han ido comentando lo que antes Juanjo hablaba de algunos municipios que estaban luchando contra la segregación, Vic, Manleo, Lérida... Um, Cataluña es y ha sido un país de acogida, pero es y ha sido y lo está siendo. De hecho, a, recientemente, con la, con la guerra de Ucrania, a, junto con el País Vasco, nosotros hemos recibido en tres meses 60.000 alumnos dentro del sistema. Y se han, a, se han escolarizado, se ha dado una plaza escolar, están en un sistema educativo donde ninguna familia ha llegado y ha levantado la mano y ha dicho a mi hijo no le habléis en catalán, que nosotros somos ucranianos. Nadie lo ha dicho. Por lo tanto, el sistema educativo catalán genera una buena convivencia genera que en municipios donde hay un alto índice de familias uh, migrantes y además con rasgos en, en el caso de Vic el otro día estuve de visita en Vic familias uh, de Senegal marroquí uh, bueno, familias que, que aparentemente son muy muy distintas llegas a un centro educativo donde hay alumnos con chador uh, donde hay alumnos catalanes donde hay alumnos y se si habla un catalán de Vic perfecto y luego un alumno se gira y le habla en, en árabe a otro. Y se gira hacia el otro lado y le habla en no sé qué. Y esto es la convivencia normal en Cataluña. Y es la situación que se da. Y los niños juegan en las plazas y juegan en estos municipios en catalán, en Tárraga, por ejemplo. ¿Qué nos está pasando? Y es lo que decía Francesc. El catalán se está perdiendo, sobre todo a nivel social. Las redes sociales, las interacciones sociales, el hecho de que parte de la nueva migración sea castellano parlante hace que, como todos lo entendemos, todos nos entendemos, todos nos pasamos al castellano, todos nos pasamos al español. Por lo tanto, cuando alguien va a comprar al azar del señor chino, nadie le habla en catalán, porque entendemos que no nos va a entender y le hablamos en castellano. ¿Qué está pasando? Estamos pidiendo a la escuela un proceso que la sociedad no está haciendo. Por lo tanto, el curso pasado, fruto de todo este embate, se generó el pacto. Por la lengua en Cataluña. Por lo tanto, la Generalitat cogió y dijo: el pacto no solo es de educación, aquí tenemos que mirar cómo estamos en justicia, cómo tenemos los servicios sociales, cómo estamos a nivel municipal, qué hacemos eh, en el uso de la lengua. Porque nos lo dice la LEC, pero nos lo dice también la, la ley educativa, la OMLOE, en las comunidades donde hay dos lenguas, los alumnos tienen que salir hablando, igual, siendo igual de competentes en las dos. ¿Qué nos dice PISA de los resultados académicos en Cataluña? Pues que los alumnos catalanes obtienen mejor, mejor uh, resultados en lengua española que alumnos que solo hablan español. Por lo tanto, la situación lingüística nunca ha sido un problema. Desde... 2010-2012, con un Gobierno 12 de derecha, se empiezan a recibir las primeras sentencias. Ya había habido demandas sobre la generalidad de, uh, es, de hacer más español en algunas aulas, pero a partir del 2010-2012 se reciben las primeras sentencias. Un Gobierno de derecha es que lo calla y va aplicando. Las sentencias lo que dicen es que alguien se ha inventado un porcentaje que hay que aplicar el 25% de lengua española en un aula. Por lo tanto, tienes un centro donde la lengua de comunicación habitual, la lengua de aprendizaje habitual, la lengua de rotulación de los materiales, de las comunicaciones en familia, siempre es en catalán, no genera ninguna situación. Cuando hay una familia nueva, se busca un servicio de traducción, se busca una familia que te traduzca, se busca pues, lo que tenemos al alcance con, con la humanidad máxima de acoger, pero ir incorporando a estas personas a un sistema educativo que se hace mayoritariamente en catalán y por lo tanto que la relación es en catalán. A partir de estas sentencias recibimos sentencias por alumnos que van diciendo que sobre el aula de este alumno se debe aplicar el 25%. Por lo tanto, es una sentencia que va sobre la dirección del centro y le dice a la dirección, dirección, sobre el aula de Pepito tienes que hacer un 25%. En este gobierno que tenemos de derecha, se calla, se va aplicando, la inspección hace un acompañamiento y dice este 25% quiere decir, pues lengua española más otra materia, matemáticas. Normalmente se, se hace porque matemáticas es una lengua donde hay poca interacción social. Por lo tanto preferimos no dar educación física, no dar música, donde los alumnos sí que hablan y nos interesa que sea en catalán y por lo tanto ponemos las matemáticas, donde dos más dos, pues en catalán es dos más dos y aquí la diferencia, pues es muy poca. no, se pierde muy poco, digamos, de, de la parte. Um, estas uh, sentencias han ido yendo a más, por lo tanto, en una presencia mayoritaria de municipios donde se empieza a arraigar una derecha ultraderecha que hace campaña municipal a través de las AMPAs de los centros, que hace campaña municipal a través de levantar la mano y decir yo quiero en el aula de mi hijo esto, actualmente tenemos activas 26, 26 aulas donde está pasando esto. Primera vez en la historia que pasa, el conseller actual levanta la voz y dice tengo un informe del de, eh, Consejo Superior de Evaluación de Cataluña que me alerta de la presencia de la lengua en el uso social, por lo tanto, en el recreo, mucho más castellano que catalán, en interacción, porque hago un paréntesis, venimos de un sistema educativo donde mayoritariamente se hacía transmisión, por lo tanto, si yo hablo catalán el, como profesor, la clase es en catalán, si yo hablo inglés, la clase es en inglés, si yo hablo castellano, la clase es en castellano, pero venimos de un sistema donde cada vez menos el profesor es la lengua dominante. Por lo tanto, el profesor da un encargo de trabajo y se empieza a trabajar en grupos. ¿Qué pasa en la mayoría de situaciones? Pues que por la presencia de un solo alumno que esté hablando castellano, en el momento en que se hace esta, este ejercicio de yo doy las instrucciones y nos ponemos a hablar, se empieza a normalizar mucho el uso de la lengua castellana en, el, en las aulas. Por lo tanto, esta pérdida... No de conocimiento, porque conocemos igual el catalán que el castellano, lo escribimos igual, lo leemos igual, sino de uso diario. Y se va perdiendo. El conseller recoge este informe y lo dice públicamente en un medio de comunicación. En septiembre del año pasado, dice: estamos en una situación preocupante. Estamos perdiendo el uso social del catalán en los centros educativos. A partir de aquí os podéis imaginar a nivel parlamentario esto lo que supone, ¿no? de, de, por una parte de la derecha a otra derecha, uh, que lo que hace es volver otra vez a este embate judicial de estamos catalanizando en el libro de texto de no sé qué, qué pone, qué... Lo, bueno, situaciones rocambolescas que cuando las ves un poco desde, desde fuera del hemiciclo pensas, no puede ser que estemos hablando de esto en el hemiciclo, pero sí, pasa. Uh, ¿Qué tenemos ahora mismo? 72.000 aulas en Cataluña y 26 sentencias. El conseller lo que hace en esta situación es decir, encargo un informe en, en un centro de, 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 de investigación sociológica y sociolingüística. En paralelo, el síndic de Greujas, el defensor del pueblo, hace un informe y los dos informes, los tres, lo que nos dicen es, efectivamente, se está perdiendo presencia de la lengua catalana en uso habitual, en comunicación. Por lo tanto, aquí recibimos el informe del síndic y lo que nos dice es tenemos que uno formar al, al profesorado perdón, porque todo aquello que se presuponía que era la inversión lingüística, que durante los años 80-90 tuvo un arraigo muy grande, que ya no es solo yo hablo en catalán, sino que hago que mis alumnos hablen en catalán. Por lo tanto, cuando explico el cuento de un cuento catalán, el del Patufet... ¿No? Ah, pues ya no es solo explicar el cuento, sino que es decir, y lleva unos suecos. Y estos son los suecos, y lleva un no sé cuántos. Y esto es rojo. A ver qué color es, rojo. Por lo tanto, va... Aquello que dábamos por sentado, vemos que ya no es tan evidente. Y por lo tanto, tenemos que revisar los proyectos lingüísticos. Hasta este año, el título de, de, de la LEC lo que decía es la lengua normalmente utilizada es el catalán, los materiales en catalán, se hace clase en castellano, en español y en, y en, y en inglés o en francés, eh, dependiendo del contexto. Y aquí había quedado. ¿Dónde estamos ahora? Pues hemos hecho, estamos en, en trámite del borrador, que ya es público, de un decreto que con, la nuev, con el nuevo marco legal que se ha debido de crear para... Mm, parar esta situación, por lo tanto se ha creado un decreto-ley que nos dice cómo se regulan los proyectos educativos y una ley que nos dice cuál es la política lingüística en el sistema educativo, todo esto en medio año, uh, y por tanto con renovación de este consenso parlamentario, obviamente de todos los grupos excepto, excepto la otra derecha, hemos vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de este consenso social para la lengua para que el sistema educativo se regule de esta forma. El decreto que hemos trabajado, ¿qué es lo que recoge? Voy otra vez a lo que decía Juanjo. Creamos un Consejo Lingüístico Asesor, donde forman parte sindicatos, personalidades lingüísticas de relevancia, investigadores, profesores, referentes de educación de los LIC, lengua interculturalidad y coeducación. Tenemos unos formadores de lengua en el sistema. Nos sentamos juntos y decimos, el sistema es este. ¿Qué es lo que veis vosotros? ¿Qué recomendaciones nos hacéis? Y en este decreto las recogemos. Uno es el nivel de acceso, el nivel de lengua y de acceso a la función. La ley dice el profesorado tiene que tener el C2 de catalán, pero hasta ahora nadie ha regulado nada, porque tampoco no teníamos la necesidad. ¿Qué nos pasaba? Los alumnos de la obligatoria salen con un C1. En bachillerato y postobligatoria se te presupone este nivel, por lo tanto, en ingreso a la función pública, si habías estudiado en el sistema educativo catalán, tenías el nivel. Ahora vamos a regular esta parte. Por lo, esto, esto es pacto sindical, también es mesa, es ver cómo hacemos el acceso, pero también todo el profesorado que tenemos dentro. Regulamos también qué pasa con el nivel de los alumnos, porque una cosa es que acaben la obligatoria en Cataluña y la otra es que sepan utilizar la lengua y la utilicen. Por lo tanto, aparte de la evaluación de competencias básicas que tenemos en sexto y en cuarto, añadimos una prueba de oral, porque hasta ahora la oralidad de la lengua no se había evaluado como sistema. Por lo tanto, lo añadimos aquí. ¿Qué más añadimos? que el nivel de salida de los alumnos no va a ser por defecto de este nivel C1, sino que esta prueba de final de cuarto de eso, la, lo estamos trabajando, homologándola con la, el resto de territorios de habla catalana, por lo tanto con Valencia, con, con, con Baleares, a ver cuál es el nivel que nuestros alumnos certificarán si son competentes en esta prueba de lengua catalana al final de la etapa. Por lo tanto, todo esto que dice el decreto se acaba concretando en tu proyecto educativo de centro. Tiene que decir. La lengua normalmente utilizada, que es normalmente el normalmente, ¿no? La lengua normalmente utilizada en el aula de las comunicaciones, en la relación de las familias, en la cartelería del centro, será el catalán, y excepcionalmente puede ser otra si pasan dos cosas. Uno, que los resultados, los resultados académicos de tus alumnos apunten hacia una necesidad de hacer más docencia en una de las dos lenguas, que será el el, castella, el, el castellano en algún caso, pero es un reducto que tenemos ¿no? de algún pueblo donde el castellano no tiene presencia, y um, la, la presencia de la lengua en el entorno. Por lo tanto, un el, el, encargaremos unos estudios sociolingüísticos de cuál es la presencia de cada una de las lenguas en tu zona y cuáles son tus resultados académicos. El centro, cogiendo estas dos variables, puede decidir que en sus, mmm, tiempos de, de, en sus espacios de autonomía curricular, que con el nuevo currículum se sitúan en un 20%, hace más docencia o hace, por ejemplo, teatro en castellano, porque aquellos alumnos normalmente no utilizan en castellano. Esto lo que nos hará será permitir objetivizar una situación que actualmente no, no la tenemos. Uh, diagnosticada, vamos a decir, porque lo que sí que tenemos son unos informes que nos dicen que el, que el catalán pierde presencia, presencia social, pero que en resultados estamos igual o incluso mejor en lengua española que en lengua catalana. Por lo tanto, un poco la situación lingüística es esta. Hay un claro ataque político y, además, judicial. Hace tres semanas. En Baleares se dictó una sentencia, es decir, una familia levantó la mano y dijo, yo quiero, como en Cataluña, el 25% en el aula de mi hijo. Y el juez dijo, que apliquemos el 25% en el aula de tu hijo es un perjuicio para el resto de alumnos que han entrado en este sistema educativo, han traído a sus hijos a este centro con este proyecto lingüístico. Por lo tanto, tu 25% no es aplicable. En cambio, en Cataluña vamos recibiendo un aplica, aplica, aplica. ¿Qué es lo que está suponiendo esto? Que no es un problema del sistema educativo, es un problema político y judicial. ¿Qué está suponiendo? Pues que en estas 26 comunidades educativas se pone a la dirección del centro, porque la sentencia va sobre la dirección, en la situación de aplico el 25% para un alumno o no lo aplico para 24, con lo cual la demanda, por, por mucho que el departamento haya creado la normativa, que protege los centros de aplicar todos el 25%, que era lo que decía la última sentencia, esta la hemos parado, pero sobre estos centros que uno a uno van cayendo, quien tiene la última palabra en Aplico o No Aplico es la dirección y quien responde en su persona y con su, con su uh, libertad personal es la dirección del centro. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que mirar desde el departamento? Pues dar el máximo acompañamiento a estas comunidades para que no acabe suponiendo realmente un, 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 un encaramiento entre la familia que pide el 25% y toda una comunidad que está diciendo no, nosotros queremos esto. Por lo tanto, lo que hacemos es intentar suavizar. Ofrecer qué parte de materiales se dan en castellano y qué parte no, ver qué materias se pueden dar y qué no. Y en algunos centros realmente estamos encontrando, sobre todo en uno que ha sido muy mediatizado, que las 24 familias restantes están reclamando su derecho a ser escolarizadas en lengua catalana, que es cuando trajeron a sus hijos en esa escuela en infantil tres años, dijeron yo quiero este proyecto lingüístico, yo quiero este centro, yo quiero esta educación. Y a mitad de la partida se les ha cambiado. La, las normas del juego, ¿no? Es decir, en la clase tu hijo ahora las matemáticas son en castellano. La realidad es esta, en 26 centros, de, en 26 aulas. aulas, ¿eh? aulas. Bueno, pues eh, nos hemos estirado un poco más de, de la cuenta, pero creo que, que ha sido muy interesante. Agradeceros vuestras respuestas y ahora, aunque sea brevemente, eh, abriremos un turno de, de preguntas. Galdera guiteco tartea. badakit bizkate luzatu garela, baina seguro zeo zer izango duzuela zehazteko eskatzeko edo bestelako galderarik. Bai, hor dago bat. Mesedez, galdera egin baino lehen, e, igual aurkeztu, izena eta ez dakite. Bueno, bai, e, hor, gero zuretzan. <laughs> e, bueno, ni jo naiz, e, bilbotarra, e, zea, bueno, Et a, et a, bueno. Eh, esto quería preguntar eh, eh, por un par de casos, un poco desde la ignorancia, eh, un par de casos de Cataluña. Y bueno, concretamente, eh, creo que Juanjo ha sido el que ha mencionado el caso de Vic. Y bueno, por lo que he podido leer un poco, eh, hay expertos que afirman que eh, ciertas medidas que se aplicaron hace ya un par de décadas eh, con el objetivo de la eh, redistribución equilibrada del alumnado vulnerable, pues eh, eh, terminaron eh, generando malestar tanto en la comunidad, eh, digamos, local de Vic, como en la comunidad, de, en diferentes comunidades de inmigrantes que tenían que desplazarse desde sus barrios a otros barrios, puesto que estaba eh, a nivel residencial también concentrada en ciertos barrios, eh, la, la inmigración, pues generó malestar eh, y eso ese malestar fue capitalizado de cierta manera por eh, Plataforma Per Cataluña, ¿no? una formación de extrema derecha que llegó a ser eh, segunda fuerza, si no me equivoco. Entonces, no sé si quería preguntar si, eh, si tenéis algo que decir sobre el caso de Vic, si estáis de acuerdo con esa interpretación. Qué hacen ciertos expertos sobre que esas medidas de redistribución a nivel educativo mm, llevaron a ese auge de la ultraderecha, de una manera o de otra. Y eh, quería también preguntar eh, sobre eh, unos pocos centros, eh, te he apuntado, eh, de un centro del Hospitalet de Llobregat, del centro eh, municipal Joaquín Ruira, que al parecer, pues, eh, mientras que no. Si bien no solemos asociar eh, el éxito académico con el, eh, un alto porcentaje, o sea, como entendemos normalmente que si en una escuela hay un alto porcentaje de alumnado eh, vulnerable o de alumnado inmigrante, eh, como que muchas veces no lo asociamos ese tipo de situaciones a un, al éxito académico. Y sin embargo, al parecer, por lo que he podido leer, hay unos pocos centros públicos en Cataluña donde habiendo un alto porcentaje. De alumnado vulnerable, sí que existe un éxito académico equiparable o incluso superior al de otros colegios elitistas de Barcelona. Entonces, quería preguntar también si conocíais el, eh, casos de ese tipo en, en Cataluña. Y, y ya está. Eso mismo. Muy bien. ¿Contesto yo? Eh, por ejemplo. Sí, no, está bien, ¿eh? para empezar, esas preguntas. Está muy bien. Mira, eh, sí, es verdad eh, que, que al principio se. se se desplazaba a los alumnos. Y ahora tenemos muy claro que no hay que desplazar alumnos. Además, entre otras cosas, porque no nos parece digno eh, desplazar a un alumno como si fuera un mueble. Pero, por otra parte, porque se ha demostrado que es una, una medida ineficiente. Quiere decir que tú desplazas a un alumno, pero al curso siguiente, aquel alumno vuelve a su, a su entorno. Que es lo normal, es lo que haríamos todos. ¿no? Y por eso el decreto de admisión, el nuevo decreto de admisión, cuando define que esa segregación escolar... Acepta una parte de la realidad, es que el centro tiene que ser el reflejo de la zona en la que está. No podemos pretender que el centro, un centro escolar sea algo diferente a la zona en la que está. Eh, ahora bien, eh, aquí hay que intentar que las zonas sean heterogéneas, cosa que a veces es muy difícil. Eh, pero hay que intentarlo como, como principio. Aceptada que la segregación contra la que tenemos que luchar es la segregación que se produce dentro de una zona. Tú puedes tener una zona que tiene una composición socioeconómica determinada, por ejemplo, una población de inmigración, población socioeconómicamente desfavorable, y puedes tener dos centros o tres, y puede ser que en, aquel, en un centro se concentre una parte de esta población en una proporción superior a los otros centros. Bien porque. una parte de las familias con más recursos han huido de la zona y han escolarizado a otra y se han quedado los que no han podido marchar o no han querido marchar en centros Y puedes tener, por tanto, en una zona con una determinada composición socioeconómica homogénea, centros que no son homogéneos. Esto es lo que intentamos hacer. Pero ya a nadie se le pasa por la cabeza, y en el decreto de emisión, esto está claro, que la solución para la distribución equilibrada sea hacer que un niño coja un autobús, una niña, y llevarlo a la, a la otra punta de la ciudad. Esto ya, ya no, entra, no, no es una medida posible. ¿no? Ahora, la dificultad es diseñar eh, zonas eh, heterogéneas. E intentar que las familias no eh, busquen oferta escolar fuera de su zona. Claro, si hay zonas en las que hay más vacantes que necesidades escolares en la zona, automáticamente está la posibilidad de que algunos familiares de otras zonas vayan allá. Y en Lerida tenemos, por ejemplo, un centro: tenemos una zona, un barrio de 14.000 habitantes que tiene dos escuelas, tres escuelas públicas y hay una que está segregada y estamos en un proyecto magnet para desegregarla, nos está costando mucho, pero estamos invirtiendo recursos desde el departamento, desde el ayuntamiento, desde la dirección, desde las familias y vamos poco a poco ¿eh? desegregando. Y tú entras en aquella escuela y lo, y, lo, y, lo, y lo enlazo con tu segunda pregunta y es una maravilla. O sea, la imagen que tiene aquella escuela es que determinadas familias de determinado nivel socioeconómico no pueden, allí, no pueden, ir, eh, no pueden llevar sus hijos o sus hijas allá. Y por eso no van a las jornadas de puertas abiertas. Ahora estamos consiguiendo que las familias, todas las familias, entren y descubran que allí tienen un proyecto educativo fantástico. Y que vas a las aulas de infantil y están los alumnos de P5 con los de P3. Y te quedas alucinado de lo que hacen. Te quedas alucinado de lo que hacen. Y tú piensas, yo a mis hijos los traería aquí, ¿no? Pero está costando dar el paso. Y cuesta dar el paso porque las familias que no tienen sitio en los otros dos centros públicos, que son de clase media alta, pues van a otra zona de la ciudad donde hay sobreoferta de plazas. ¿Eh? Tanto, una, respuesta a la pregunta uno: a nadie se le pasea por la cabeza eh, desplazar alumnos, fue un error, pero también en el tema de la segregación escolar, es como otros muchos temas, es ensayo y error. Ensayo y error. Eh? Javier Bonal, que es un sociólogo catalán, que es la máxima autoridad en estos temas, siempre cuando hace formación, siempre lo dice. No os preocupéis, diseñáis una zona educativa. Es posible que os equivoquéis. No pasa nada. Evaluamos y si aquella zona educativa vemos que no ha ayudado a mejorar la equidad, la modificamos. No pasa nada. Y segunda pregunta. Dices, hombre, ¿es posible que centros con una composición elevada de alumnos socioeconómicamente vulnerables tengan éxito educativo? Claro, claro que es posible. Si tiene los recursos adecuados, es posible. Es más, es más. Los sistemas educativos que más han mejorado sus resultados son los que más han invertido en la población vulnerable, porque el nivel medio de la, de la población lo tenemos que elevar elevando el nivel medio de los alumnos que necesitan más de la escuela. Y si no hacemos esto, pues no mejoramos el nivel de, 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 del sistema educativo en su conjunto. Ahora bien, en un centro segregado, en un centro segregado quiere decir que tiene una, una concentración más alta de lo deseable de alumnos socioeconómicamente en situación desfavorecida, por ejemplo, no se produce el efecto compañero. Es un efecto que está estudiado. Y, bueno, si tú, todos los alumnos son de un determinado perfil, pues aquí no hay el efecto positivo que podrían tener alumnos de otro perfil. Y esto complica más el éxito educativo. O, por ejemplo, entra en juego el efecto pigmalión, el efecto de las expectativas. Del de profesorado sobre sus alumnos, que es un efecto demostrado en los años 60, eh, en un estudio que se hizo sobre la expectativa del profesorado. Si tú crees que tus alumnos son buenos, van a obtener buenos resultados. Si tú crees que tus alumnos son malos, van a obtener malos resultados. Punto. El profesorado, el profesorado es víctima de este, de este efecto. La mayor parte del profesorado sigue pensando que los alumnos pobres tienen. Menos posibilidades de éxito académico. Por lo tanto, los estamos condenando ya desde el principio por el efecto Pygmalion. Pues hay que convencer, y aquí entra la importancia de las, direc de las direcciones escolares. Necesitamos direcciones escolares capaces de tener un discurso pedagógico potente, no ocupadas en rellenar exces y, y, re y resolver problemas burocráticos. ¿no? Por lo tanto, es verdad. Mm, Pueden conseguirse éxitos educativos con alumnos vulnerables, pero es más difícil. Tienes que dotar de más recursos, tiene que haber una mayor conciencia, tienes que conseguir cómo las familias participan y luego también eh, reconocer ciertas evidencias que uno de los factores que más determinan el éxito escolar es el capital social y cultural de las familias. Y esto desde la escuela es muy difícil de, de cambiar. Pero podemos, lo que decíamos antes, podemos conseguir que las condiciones de educabilidad de estos alumnos... sean mejores. Por eso, uno de los elementos centrales del decreto de, de admisión es intentar que los alumnos de, de necesidades educativas socioeconómicas tengan acceso a actividades extraescolares y complementarias. No puede ser que cuando no sé, pues los alumnos de quinto van de colonias, 15 días o 10 días, haya unos alumnos que no vayan. O no puede ser que los alumnos de determinadas familias no aprendan música, o no aprender inglés. Bueno, todas estas oportunidades educativas tenemos que incidirlas. Y si hacemos todo esto, podemos garantizar el éxito escolar de todos los alumnos. Yo creo que sí, que la respuesta es que sí, se puede conseguir. Y, y ejemplos como que has dicho, y seguramente teníamos otros, demuestran que, que se puede conseguir. Y, y lo enlazo con una cosa que os he dicho antes, ¿no? y demuestran que, que se puede luchar con éxito contra la segregación escolar hay ejemplos de éxito yo creo que ese es un mensaje positivo no no es una cosa que sea natural ni contra la que no se pueda luchar se pueden conseguir ahora todo el mundo tiene que hacer lo que le toca hacer aquí cojo las palabras de Juanjo y la pregunta para contextualizar y vincularlo con la ley en el caso de Vic son 45 mil habitantes por lo tanto estamos hablando de una población grande una población donde la presencia de la industria cárnica hace que haya mucha presencia de mano de obra muy barata, muy barata y muy no calificada, por lo tanto podéis imaginaros el perfil social, y donde se ha hecho un buen muy buen trabajo de hace tiempo de uh, coger a los alumnos y mm, decidir dónde se sientan. En una temporada se hizo en busing, ¿no? mandándolos en autobús, ahora se hace en otro paradigma, pero la realidad es que. Aquí necesitamos la participación municipal porque tenemos, me parece que son, ahora no sé si son seis o ocho centros de primaria, que están discriminados positivamente. Es decir, tienen más recurso humano, tienen técnicos de integración social, que los técnicos, los centros ordinarios no tienen en plantilla, tienen educadores sociales y tienen, están haciendo seis horas, la sexta hora que le llamamos. Por lo tanto, están igualando su situación a los centros concertados. ¿sí? Por lo tanto, desde la ley, desde el municipalismo, se puede regular cómo se hace esto y el decreto de admisión permite pues, que esta distribución sea equitativa, no homogénea, equitativa. Y el caso del, uh, del Ruira que, que comentaba es en Hospitalet, es un caso... Ejemplar de un proyecto de dirección con autonomía de centro y con corresponsabilidad. Porque si lo que hacemos de cara a los centros, es decir, tienes absentismo, dime cuánto tienes y el centro te dice un 80%, pero en ningún momento le corresponsabiliza, es decir, vale, pues vamos a revertir esta situación, yo te pongo esto, ¿tú qué haces a cambio? Entonces, una dirección que lidera un proyecto, que puede... Uh, coger una parte de su plantilla con el decreto de plantillas. Esto de las plantillas no lo hemos hablado, pero otra de las cosas que se refleja en la, en la ley y que se ha materializado es que los centros públicos que se dotan con provisión pública, por lo tanto, con cursos de traslados, comisión de servicios, etcétera puedan reservar un 50% de su plantilla vacante, por lo tanto, de todas sus plazas, las vacantes que no estén ocupadas por nadie, y perfilarlas para dar respuesta a un proyecto educativo. Esto lo que permite es que estas plazas salgan publicitadas, pero que el centro pueda hacer entrevistas para acoger a personas que ocupen estas plazas. Uh, esta, esta, la justificación de este perfil de plazas tiene que ser proyecto educativo de centro, por lo tanto, caminamos hacia allí, yo necesito este perfil, para reducir el absentismo necesito pues, uh, tres personas de atención a la diversidad. Creo dentro de las plazas que tengo disponibles en el centro tres perfiles que permitan que estas plazas no salen en concurso ordinario y que venga quien quiera la plaza porque vive delante y quiere ir a comer a casa, sino que permitan hacer una entrevista y permiten que la persona que venga se vincule con el proyecto educativo. Por lo tanto, que en cuanto esta persona no esté cumpliendo con lo que se le pide en el perfil, se pueda volver a sacar esta plaza a concurso público uh, y por lo tanto que pueda haber una persona que lo ocupe dando mayor respuesta a este proyecto educativo. Muy, muy, voy a ser breve, voy a contradecir un poco. Yo creo que no podemos ser tan naif como para suponer que una operación de características de estas de, de, de distribución de la segregación escolar en zonas en donde hay alta inmigración eh, extracomunitaria. No vaya a provocar problemas sociales. O sea, por tanto, es evidente que eh, una operación de esas características. Eh, o sea, si yo quiero enviar a mi hijo a un centro determinado y esta plaza resulta que la tenía, pero eh, no, porque estaba de reserva y la va a ocupar un moro tú. Esto, hasta ahí podíamos llegar. Este, ¿no? Esto es lo que voy a decir, eh, yo no, lo ¿eh? que iba a decir. El, 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 o sea, que hay una, hay una, una evidencia de que trabajar en ese sentido puede provocar y provoca eh, conflicto social. Y, y tú lo sabes bien cuando te llaman alcaldes que te dicen, Nuria, no me hagas eso ahora porque joder, que me se, va, se me va, se me está calentando el, se me está calentando el, el personal, ¿no? porque se están, que tenemos elecciones, exacto. O sea, eh, eh, cuidado, no seamos naif, o sea, no, no pequemos de un buenismo Eh, exagerado que no nos permita eh, poder eh, aliviar problemas eh, a soluciones que estamos dando y que son. Pues es que seguramente la solución es mucho más o es mucho mejor que el problema que genera. Seguramente no, sin duda. ¿Eh? Pero genera problema, no no, 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 nos engañemos. Primero. Y segundo, lo, lo de los centros vulnerables eh, con, buena, con, buenas, con buenos resultados. Estoy de acuerdo y, y, y existen. Y yo lo que me pregunto es por qué el mejor profesorado no está en estos centros, por qué razón no se hace una promoción para que lo mejor y las mejores dotaciones estén aquí, por qué no nos decidimos de una puñetera vez a premiar a alguien que hace algo especial, por qué no más sueldo, por qué no más reconocimiento académico, por qué no más reconocimiento social, si es una persona que. Lo que, claro, si, si, no, si no se lo reconocemos, al cabo de uno, dos, tres años de la buena voluntad de estar trabajando en un centro de esas características, va a huir, porque es duro, porque es más duro si además trabaja en malas condiciones. Por tanto, es posible tener un centro vulnerable con buenos resultados, pero para, para ello necesitamos los mejores y los mejores recursos. O sea, los mejores recursos humanos y los mejores recursos materiales. Y así quizás lo conseguiremos. Pero con esta, digamos, este, este delirio fanático de la igualitarización, ¿no? todo es igual, todos somos iguales, todos somos iguales de buenos, todos somos iguales de competentes, todos los recursos que necesitamos son los mismos, estamos cometiendo una inmensa mentira, que es tratar centros diferentes con mismos, eh, con mismos recursos. Para que los resultados sean naturalmente diferentes y mucho peores. Pues bueno, eh, Honestero, ¿Mm? Pinganillo. Tic, a ver, Veste Galdera. Eh, <laughs> es eh, Andirate ya, hay ya Mosteco, pregunta. Teoría, ordu Tetan. Ver. A ver, la Burra, Valdimbada, Eta, osso Suscenduta, Galdera, pues hacemos. bestela, la. burra, ¿eh? Mercedes. Vamos a hacer a ver, una un, última pregunta. Había, había un chico que se ah, ha quedado. Más, en la, pues, es, dos, es, dos, es, es que es, ya estamos. Ah. Bueno. Pues no, y no contestemos hasta el final si eh, no quieren. hacemos las dos sí, preguntas es que ya y te, luego tenemos que sí. cortar una solamente, solo una, ¿eh? No os riñáis. Eh, sí querría preguntar a ver qué centros, a ver si los centros religiosos han entrado en el sistema concertado, si no es problemático el papel de los ayuntamientos a la hora de generar esas desigualdades y cómo de vinculantes son las decisiones que toman los ayuntamientos a la hora de quitar o no la concertación. Esa es un poco la idea porque nosotros tenemos un 70% de centros católicos en la red concertada, entonces no es una situación, y son el 50% de la red, la red concertada, es una situación, ¿vale? Que nos no comentarais eso. Vale, eh, vais a contestar. Hacemos la otra pregunta y... Eh, sí, y pero... Eh, <laughs> Contestaremos breve. Había dicho que breve. cortara. <laughs> Oso labur, ¿eh? Mercedes. Es decir, que es cada sindical guincha y que ¿es? Que es, que es Igual en castellano, de... mejor para que ah, te entiendan. Digo que, que en principio menos. la intervención ha sido un planteamiento desde el punto de vista institucional, que son los trabajos que se están haciendo. Pero por otra parte, a mí me da la sensación que desde el, desde el campo sindical en Cataluña, desde el punto educativo, hay mucha protesta, mucha crítica y a veces me da una sensación de que se sigue con unos planteamientos muy corporativos y muy duales, ¿no? O público o privado y no entran en ese discurso de hacia un sistema educativo catalán. Bueno, ahí lo dejamos. Eh, un minuto cada uno. <laughs> bueno, del tema de los centros religiosos, um, a ver, el currículum educativo contempla la religión para todos los alumnos, también en la pública a pesar de, de lo que podamos pensar. Ah, y lo, lo que hacemos nosotros es, cuando una familia en, en, sus, en su prescripción pide centro público, solo si la vacante está en un centro concertado, se le ofrece. Y si no lo quiere, se le da un centro público. Por lo tanto, se sube ratio en un centro público de los cuales sí que ha pedido para darle respuesta. Los centros educativos, ah, los religiosos, forman parte del Servicio Educativo de Cataluña. Es cierto que no son religiosos extremos, vamos a decir, es decir, no son centros donde se reza, donde se, se inculca mucho la, 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 el acto religioso, pero en todo caso se da opción a la familia, igual que en el resto de centros de, 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 en el currículum, hacer religión o no hacerla. Por lo tanto, en la pública, digamos que se deja opción a hacer religión. Aquellos que la, que la escogen, en la concertada se hace religión. Si es religiosa, se da la opción a no coger religión a las familias que lo escojan. Pero sí que participan del sistema público. Seguimos. Sí, no, yo la lo, lo pregunta un poco compleja ¿eh? la primera. Eh, dices, ¿los centros mm, religiosos pueden estar concertados? Sí. ¿Los centros, pueden, los centros privados concertados pueden tener ideario? Sí. Lo pues dice la legislación del Estado español, que nosotros nos guste o no, de momento tenemos que cumplir. Llegará un, llegar un día que a lo mejor podremos tener nuestra propia legislación, no habrá legislación básica y haremos, pero sí, eh, tiene el ideario. Otra cosa es que eh, el ideario permita adoctrinar, que es diferente, pueden tener, pasa que la línea entre ideario y adoctrinamiento, no sé quién se atreve a marcarla y decir dónde está una cosa o la otra, no pero pueden estar concertados y los ayuntamientos no tienen ningún papel En, en decidir si se quita un concert o no, sino que es el departament el que tiene que a partir de la inspecció educativa ver si aquell centre cumple los requisitos. en este cas, si adoctrina o no adoctrina y hasta qué punto el ideario discrimina y segrega, ¿no? Pero es como decía Nuria eh, los centros religiosos en Cataluña eh, son bastante, bastante moderados, incluso algunos eh, entras y no ves signos religiosos y, y hacen una función social tan lo más importante que muchos centros, que algunos centros, centros públicos. Lo del papel sindical es verdad. El sindicato mayoritario en Cataluña, del que yo formé parte hace unos cuantos años, pues es radicalmente contrario a esta idea del de servicio educativo de Cataluña integrado por los centros públicos y concertados. Pero como ha explicado antes, eh, Francesc, el debate que hubo en el Pacto Nacional por la Educación y cuando se elaboró la ley de algunas fuerzas sindicales, como esta que has dicho tú, eh, decía, no, no, es que aquí lo que hay que hacer es eliminar los conciertos educativos. Pues bueno, en la legislación básica hay una ley, y no solo una ley, sino que los españoles eh, saben mucho de eliminar competencias a las comunidades, y no solo hay una ley que regula los conciertos, sino un decreto del año 80 y pico que te dice prácticamente todo lo que puedes hacer y no puedes, y no puedes hacer. De manera que, acabo, eh, es una evidencia que eh, los conciertos educativos están... Y de momento estarán, y por lo tanto, la opción que se hizo es: ya que están y tienen que estar, tienen que jugar las mismas reglas y no pueden seleccionar alumnos, tienen que cumplir lo que establezca la Administración Educativa. Vamos, no, muy yo, brevemente. Respecto a la cuestión sindical, que sí es importante el que tengamos, me voy a poner igual que en, la, que en el tema anterior, ¿eh? uh, en, en tiempos de tribulación, no hacer mudanza, ¿no? Pero en, en, es que necesitamos hacer mudanza, o sea, estamos en un tiempo de mucha tribulación y, de, y, y necesitamos hacer mucha mudanza. Y lógicamente eh, a nadie le gusta, todos somos muy conservadores en nuestro trabajo, eh, tenemos unos hábitos muy bien, eh, muy bien adquiridos y que si nos los tocan mucho eh, pues pues tú te resistes a ello y es lógico que haya resistencias al cambio y es lógico que esto Pero leía eh, hace tiempo un libro de un ministro francés eh, que, eh, que estaba con, con Jospin, con Lionel Jospin, eh, pues, un ministro en principio de un gobierno de izquierdas y tal, que lo cesaron por intentar hacer unas reformas demasiado, eh, demasiado profundas, Atrevia. demasiado buenas. Y decía, que qué lástima, me habrían dicho, yo habría sido un ministro extraordinario, si no me hubiera metido en este lío de hacer unas reformas eh, y y y que el profesorado no las ha querido asumir y he pasado por ser esto un ministro cesado. Ciertamente, cualquier reforma y ahora vienen tiempos de fortísimas, yo creo, de fortísimas reformas, de fortísimos cambios implican necesariamente turbulencia, turbulencia entre el profesorado, turbulencia entre el personal que los tiene que aplicar. Y esto es el precio que hay que pagar. Afortunadamente, yo estoy jubilado y no lo puedo mirar desde, desde fuera, no pero es un precio que hay que pagar eh, necesariamente, claro. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Ha sido una mañana intensa. Queremos agra agradeceros, eh, desde luego, que, que nos hayáis podido eh, trasladar vuestros aprendizajes, vuestras experiencias. También eh, decía antes Juanjo: ensayo error ¿eh? Eh, de cómo poner. En marcha determinadas reformas, eh, también con sus errores, también con la capacidad de, de aprendizaje que, que hay que tener. Y, y esperamos eh, poder contar, poder seguir contando con vosotras también de aquí en adelante. Creo que somos dos pueblos que aspiramos a, a ser soberanos también en materia educativa. Y por tanto, todo, todo lo que podamos compartir eh, esperamos poder seguir compartiendo. Bueno, es que Casco. gaurkoan hurbiltzeagatik e, gaurkoan, e, fin, jardunaldi intensonetan parte hartu izanagatik, e, jarraituko dugu hausnartzen, jarraituko dugu eztabaidatzen e, peiok hasieran esan duen moduan erronka kolosal baten aurrean gaude, termino estrategikoetan une historikoa bizitzen ari gara eta ezinbestean daukagun ardurari heldu behar diogu eta hori zuekin batera, eta eskuntza komunitatearekin batera, eta jendartearekin batera, egin behar dugu. E, erronka, garbia da, proiektuare garbia da, Euskal Herria Bilduk badauka proiektua, eta horri eskuntza sistema buru jabea. Deitzen diogu. Erronka lurreratzen ari gara, Euskal Autonomia Erkidegoan momentu honetan daukagun erronka nagusia da, akordioan, eskuntza akordioan, sinatutakoa, letra, larriz eta letra txikiz lege egoki batean gauzatu dadin, eta Nafarroan beste kontestu batean gaude, baina saiatu beharko dugu beste batzuekin ere baldintzak sortzen, benetan eskuntza akordio batera iristeko lenik eta behin eta lege bat egiteko aukera ireki dadin. Uraldetik, ba hori, eskerrik asko eta goiza guztutatu.